Pues buenos días a todas y todos. Bueno, buenas tardes ya en este caso. Pues nos da mucho gusto estar aquí y tener esta conferencia de Damián Berridi, que ahora voy a presentar, pero como parte de las actividades, con esto estamos como inaugurando y haciendo más extensiva la invitación aún a participar del Diplomado en Actualización Profesional en Investigación Interdisciplinaria, que el centro propone y que quienes lo han tomado, tenemos aquí algún connotado profesor que estuvo con nosotros, que es Chema Calderón, pues podrán decir en qué consiste esta propuesta que nos parece muy relevante, muy importante. Y bueno, también damos la bienvenida a quienes nos siguen por internet, que esperamos que sean varias y varios colegas que no pueden venir, trasladarse aquí, pero que siguen la conferencia y que tengamos sus comentarios y preguntas a través de este medio. Para nosotros era muy importante comenzar, y aquí hablo por mis colegas co-coordinadoras, Aleida Hernández y Leonor García Urbano, por una discusión, porque hay mucha laxitud en el uso de los términos multi, inter y transdisciplinariedad, ya casi todos los proyectos los tienen en los nombres, porque además se solicita de alguna manera institucionalmente, podríamos decir que están de moda. Pero esta relativa uso, bastante a veces banal, para nosotros es importante que vayamos asentando un cierto lenguaje común, que vayamos discutiendo qué contienen, cuál es el contenido semántico y conceptual de estos conceptos, pero también, en un sentido, como lo diría Rolando García, no hacer una definición fija o tautológica, sino una caracterización. Entender el concepto como el resultado de una red conceptual, de una trama teórico-metodológica que implica posturas epistemológicas y lo que siempre enfatizamos, compromisos ontológicos. Pero no solo quedarnos en este nivel de discusión teórico, sino también, y esa es una parte de lo que ha desarrollado bastante Damián Berridi, y es cómo esto se lleva a la práctica, cuál es el impacto y las consecuencias de esta conceptualización en las políticas de investigación, en las políticas científicas, en las políticas académicas e institucionales. En ese sentido, esta conferencia tiene este objetivo y pues no queremos dejar de invitarlos a inscribirse al diplomado. Hemos abierto la convocatoria una semana más, hasta el 14 de junio, es decir, el próximo miércoles, y les recuerdo un poco los requisitos, que son muy, muy breves: una copia del título o cédula, una carta de motivos expresando por qué les interesaría tomar este diplomado y una breve síntesis curricular. Les comento muy brevemente, el diplomado está organizado en 4 módulos. El primero es una introducción, una discusión histórico-crítica del desarrollo de las disciplinas. El segundo consiste en la revisión de 4 autores contemporáneos muy importantes en esta discusión: Slavoj Žižek, Pablo González Casanova, Edgar Morán, y quien estructura, digamos, quien es la médula, la columna vertebral de la metodología que proponemos para llevar a la práctica esto, que es Rolando García Bautigue, que fue investigador con nosotros y, bueno, pues falleció hace un par de años. Y el módulo 3 es la presentación de proyectos en colectivo que se desarrollan en este centro, que será muy importante ver cómo han abordado el reto del trabajo en equipo, porque siempre se nos impulsa por una parte a trabajar en equipo, pero efectivamente hay políticas donde, sobre todo de evaluación, donde nos evalúan individualmente, y ahí hay una contradicción. Y por el último módulo, que es también para nosotros muy importante, es el taller de investigación, donde en equipos que intentamos que sean multidisciplinarios, se construye en colectivo y de manera colaborativa, o intentando que sea así, un planteamiento de proyecto de investigación. Entonces, pues, las y los invitamos a que vengan. Aquí veo algunas caras de personas que ya hemos entrevistado, lo cual me da mucho gusto. Ahora sí voy a presentar entonces a Damián Berridi.
Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y hizo una tesis sobre la política habitacional como herramienta de gobierno para paliar la pobreza urbana, el caso de los asentamientos informales en el contexto local. Y actualmente está, digamos, a la mitad del doctorado, casi por concluir, en Epistemología e Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional 3 de Febrero. Él además es, digamos, es profesor, es docente, tanto en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Historia de la Ciencia, de la Universidad de Cuyo en Mendoza, como de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Epistemología de las Ciencias Sociales. Y ha desarrollado una serie de proyectos, entre otros, y publicaciones, varios que tienen que ver con justamente su tesis de licenciatura, como Urbanismo Neoliberal y Conflictos Urbanos en Mendoza o Municipios Argentinos en el Marco del Bicentenario. Actualmente está desarrollando artículos justamente de la discusión entre el Círculo de Viena y Rolando García, porque ya veremos esta trayectoria y cómo Rolando García fue alumno de Carnap y de Reichenbach. Y también él es actualmente secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación Pública de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina. Entonces, es un gusto tenerte aquí, Damián, y él nos dará su charla, su conferencia, y después esperamos que esto suscite una serie de preguntas, cuestionamientos, críticas, comentarios, para que podamos enriquecer, que es una parte fundamental el diálogo y la escucha en primer lugar, pero después el diálogo que nos lleve a plantearnos avanzar en esta cuestión de ponernos de acuerdo en un lenguaje que vaya asentando ciertas bases para entender qué estamos entendiendo, al menos entre nosotros, por multi, inter y transdisciplinariedad. Entonces, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes en realidad. Cuando estaba preparando la conferencia me preguntaba eso, que yo vengo de Argentina, entonces una de las dudas que se me ha suscitado es saludar, sí, buenos días, buenas tardes, porque en Argentina típicamente uno diría buenos días ahora y no buenas tardes, recién cerca de las 14, 15 uno puede saludar con un buenas tardes. Así que bueno, buenas tardes para todos y todas. Inicialmente quiero agradecer en la figura de Aide y de Puy como directora del CEICH la posibilidad de brindar esta conferencia, de que podamos charlar un rato en torno a estas temáticas. Para mí es, por un lado, un honor grande poder estar aquí compartiendo con ustedes, contándoles en qué andan mis temas de tesis doctorales, de investigación. Por un lado es un honor y por otro lado es una especie de presión, digo, tan grande por hablar en lugares donde ha estado, por ejemplo, Rolando García, dialogando con ustedes, trabajando aquí, así que eso genera un compromiso verdaderamente extra. Como contaba Aide, yo vengo desde la Argentina, trabajo en la Universidad Nacional de Cuyo, mis áreas de docencia son dos, epistemología, historia de la ciencia. En la Facultad de Exactas y Naturales, en Historia de la Ciencia, trabajo con gente del Instituto Balseiro en Argentina, para aquellos que conocen el Sistema Científico Tecnológico de Argentina. El doctor Armando Fernández Guillermet es el titular de esa cátedra y estoy con él, es un físico que además dirige mi tesis de investigación. Y además trabajo también en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Facultad de Ciencias Políticas, perdón, con el doctor Roberto Folari, que estará visitándolos probablemente en agosto. También trabajo ahí en la Cátedra de Epistemología con él, que en realidad es uno de los mentores de mi viaje hacia aquí, hacia México, a esta estancia de investigación. También tengo una pertenencia institucional que es el CONICET, el proyecto de investigación que les voy a contar tiene financiamiento también, tengo una beca de finalización doctoral del CONICET, que es el CIMEL del CONACYT de ustedes aquí en México, así que también tengo un ámbito de pertenencia en el CONACYT. Yo vivo ahí en lo que figura en rosado, eso es la provincia de Mendoza en Argentina, está frente a Buenos Aires pero hacia la zona oeste, más o menos para que se ubiquen dónde estamos físicamente ubicados como universidad, de qué zona soy yo de la Argentina, esa es la provincia de Mendoza, y en la zona norte está lo que se llama el Gran Mendoza, que es el lugar a donde tiene la ubicación central la universidad. El título del trabajo que les quiero contar, básicamente, la ponencia se estructura en tres grandes momentos. Un poco, la primera instancia es contarles mi proyecto de investigación, en dónde está, cuáles son algunos de los puntos de partida, las posiciones teóricas iniciales de este trabajo de investigación. Seguidamente quiero contarles también
cuál es mi interés en particular. Yo soy de formación de grado del área de la ciencia política, así que tengo un serio interés en que la reflexión filosófico-teórica que podamos hacer en la tesis doctoral también sirva de insumo para la toma de decisiones, en particular un centro de investigación en Mendoza. Ya les voy a contar algunos detalles, eso va a ser un segundo momento. Y finalmente he traído también algunas preguntas disparadoras para ver si podemos de alguna manera discutir, debatir en torno a lo que vamos contando en la presentación. Les decía entonces que el título del proyecto es Perspectivas multi-intertransdisciplinares en un contexto institucional para la formación superior en ciencias exactas y naturales. Bueno, el título mismo da una pista de por dónde vamos a tratar de bucear en estos 40 minutos más o menos que charlemos, un poco sobre la reflexión teórica multi-intertrans y algunos otros prefijos que anteceden a la palabra disciplina. Que entiendo que puede ser de interés para ustedes, y lo que les contaba también de interés para mí, la posibilidad de que esa reflexión pueda servir para la toma de decisiones de política pública. El objetivo general, si me permiten, se los voy a leer como para poder ir desglosándolo. El objetivo general de esa tesis doctoral es desarrollar bases conceptuales, empíricas y estratégicas en términos de toma de decisión, que permitan analizar, diseñar y ensayar a escala piloto alternativas, y ahí está remarcado mi interés, de políticas institucionales que promuevan diversas formas de integración, convergencia, articulación entre las ciencias exactas y naturales y las demás ciencias y disciplinas. Bueno, ustedes pueden ver allí que tenemos el deseo de desarrollar algunas bases conceptuales, analizar y diseñar también políticas institucionales con el objeto de poder establecer estas zonas de diálogo, de contacto, de convergencia entre las ciencias exactas y las ciencias sociales en términos generales. Algunas de las premisas claves de mi proyecto de investigación, aquí planteamos al menos tres. La primera de ellas tiene que ver con la posibilidad de reconocer la multidimensionalidad y el carácter global de buena parte de los problemas actuales. Entrando el siglo XXI y también hacia fines del siglo XX, el conocimiento en general y las instituciones en donde se desarrolla el conocimiento, digo las universidades, el sector científico-tecnológico en general, han avanzado a pasos agigantados y a velocidades importantes. En tal sentido, reconocemos que esos problemas son multidimensionales y tienen escala global. En tal sentido, identificamos como en las puertas del siglo XXI el conocimiento se ha desarrollado, se ha transformado en un valor de cambio, como algunos de los investigadores que pertenecen a este centro plantean. Digo, la lectura a lo mejor de González Casanova en ese sentido, el propio Wallerstein, Gandarilla Salgado y planteos de ese tipo respecto de qué pasa con la educación y el conocimiento en las puertas del siglo XXI, digamos, cómo se ha mercantilizado en ese sentido. Una segunda premisa clave que identificamos es que esos problemas requieren, el carácter global y la multidimensionalidad de esos problemas requieren un uso apropiado de las diversas formas de integración, articulación y convergencias de conocimientos, de saberes, de disciplinas. Y entendemos, asociado a las dos premisas anteriores, también la posibilidad de que esas formas de integración, de convergencia, de conocimiento, de alguna manera pueden favorecerse, pueden establecerse criterios, políticas específicas para, en los ámbitos institucionales en donde se desarrollan esos debates teóricos, se pueden favorecer con políticas específicas. Y otra vez insisto, aquí el área de particular interés para el equipo. En torno a la reflexión interdisciplinaria, digamos, esta convergencia de conocimiento, de saberes, de disciplinas, entendemos resumida, permítanmelo por lo menos en una primera instancia, como inter o transdisciplina, por lo menos hasta enseguida cuando debatamos un poco más fino esto, permítanme referirme como inter o transdisciplina indistintamente para referirnos a un tipo de conocimiento. Entendemos que el debate sobre la inter y la transdisciplina desde fines de la década del 60, comienzo de los 70, esta parte aparece y reaparece en el debate teórico, es decir, en los ámbitos de investigación y de docencia, aparecen oleadas cada tanto. En los 70 tuvo su pico fuerte, después los 80 tuvo algunos momentos, los 90 fuertemente, y según Thompson Klein, y adherimos en ese sentido, fines del siglo XX y comienzo del XXI, da la sensación, y Follari también lo sostiene, de que este debate ha venido a instalarse para quedarse. Se ha hecho mucho más fuerte, hay mucha más presencia,
Con lo cual identificamos, decía, esta aparición o reaparición del debate, por un lado en los sectores científico-tecnológicos, educativos, pero también en ámbitos que tienen que ver mucho más con lo mediático, lo empresarial, tecnológico, digamos. Decía Aide recién en la presentación, la utilización de las nociones de interdisciplina aparecen casi en todos los ámbitos y proyectos de todo tipo de investigación, pero también en actividades que tienen que ver con el ámbito más mediático o tecnológico o empresarial. También en el discurso de ese sector aparecen las nociones de intertransdisciplina. Asimismo, entendemos que, además de que la noción de intertransdisciplina aparece en los debates, todas estas nociones o esta idea de articulación o convergencia de saberes va acompañado por buena parte de prefijos de todo tipo. Entonces aparece la multi, la inter, la trans, y algunas otras definiciones sobre las que vamos a volver enseguida, es decir, viene acompañada la disciplina de una serie de prefijos de los más diversos y de los más creativos de la literatura, sobre todo en el siglo XXI. Nosotros planteamos hacer un recorrido por algunos de los planteos más clásicos o centrales en torno a la disciplina en nuestro proyecto de investigación. En tal sentido, como pueden observar allí, el primero de las líneas de trabajo que proponemos es recuperar los planteos más bien de los clásicos de la década del 70. En este sentido recuperamos a Piaget, Hansch, Gusdorf, entre otros tantos. Bien saben ustedes, no porque sean un conjunto Piaget, Hansch en el abordaje o Gusdorf en el abordaje de la interdisciplina común, sino simplemente lo que los pone en ese renglón es que son más bien clásicos de la década del 70. La epistemología genética piagetiana no necesariamente o está un poco lejos del análisis más bien de la lógica de Hansch o los planteos más históricos de Gusdorf. Entonces, ese es uno de los primeros planteos que recuperamos, intentar esclarecer dónde estaba el debate por sus inicios en los 70, fines de los 60, comienzos de los 70. Asimismo, recuperamos una segunda línea de trabajo, todos los documentos producidos a partir de mediados de los 70 y buena parte de los 80, esta parte por la UNESCO. Bien saben ustedes que sus orientaciones están más dadas por el sector, hacia el sector educativo, la reflexión, un poco de la tecnología también, pero nos interesa también recuperar algunas de esas producciones. El tercer debate o planteo que recuperamos tiene que ver con las conferencias claves llevadas a mediados de los 90 hacia esta parte. Ustedes saben, hay buena parte también allí de conferencias brindadas desde los 90 a esta parte. Un siguiente elemento, cuarto, todo lo que tiene que ver con manifiestos, declaraciones y cartas sobre la inter, muchas de ellas más orientadas a la transdisciplinariedad como cartas o como declaraciones también. Nos interesa tratar de aglutinar ese debate y poder entender en dónde anda ese debate, o en dónde estuvo y dónde está actualmente. Y finalmente, algunos de los debates que se producen en América Latina en particular, nosotros identificamos este centro como un centro aglutinador de buena parte de la reflexión teórico-epistemológica en torno a estas cuestiones. Ahí hay mucho texto, pero básicamente lo que les quiero contar es desde la mirada de Julie Thompson Klein, que también tengo entendido ha estado por aquí visitándolos y trabajando con ustedes, identifica algunos de esos debates, los ubican dos grandes escuelas actualmente, entrado el siglo XXI. Por un lado, la escuela que ella asocia a París, a Francia, podríamos decir la escuela francesa, si se quiere, identificada con el CIRET, con el Centro de Estudios o Investigaciones Interdisciplinarias o Transdisciplinarias, depende cómo se lo traduzca. En cualquier caso, allí aparecen básicamente dos figuras, Bazarab Nicolescu y Edgar Morin, y el interés, si se permite hacer una síntesis, porque el interés es bastante amplio, está dado del abordaje de la transdisciplina desde intentar mirar la unidad del conocimiento como una unidad de conocimiento. Es basta la producción de Edgar Morin en tal sentido, y ahí ponemos una nota de color, aparecen elementos como la ética en torno a la discusión del conocimiento también en el marco de esta escuela. Una segunda escuela identifica a Julie Thompson Klein, que podríamos llamar suiza o alemana, asociada más bien a la Conferencia Internacional sobre la Transdisciplinariedad que se dio en el año 2000 en Zurich, en Suiza. Allí se juntaron cerca de 800 asistentes al encuentro de 50 países diferentes, y allí se plantearon, o sea, no solamente había académicos, gente de ciencia, de educación, sino que también allí había empresarios,
había gente del sector científico-tecnológico. Identifica Julie Thompson Klein este punto de partida para debatir en torno a la interdisciplina o a la transdisciplina, ya no tanto como unidad del conocimiento como la escuela anterior, sino más bien orientada por problemas, por resolución de problemas. Y entonces empieza a identificarse en esta escuela estas zonas de mixtura entre los hombres de ciencia, la academia y el sector productivo, tecnológico, todo un debate que abre una nueva línea de pensamiento. Podríamos asociar, siguiendo a Julie Thompson Klein, a esta segunda escuela, alguno de, o al menos dos aportes o tres aportes importantes en torno a la mirada de la interdisciplina como solución de problemas específicos. En tal sentido, asocia a Julie Thompson Klein la noción de ciencia postnormal, de Funtowicz o Rabbits, y también el modo de producción, el modo 2 de producción de Gibbons. Bueno, ustedes también conocen alguno de estos planteos. Básicamente el debate está dado, decía, por estas zonas de frontera, esta zona de contacto entre la producción académica y la resolución de algunos problemas, en concreto, digamos, algunos problemas palpables que sean de interés sobre todo para el sector científico, para el sector tecnológico, pero también para las empresas en términos generales. Podríamos asociar también estas dos concepciones en torno a la segunda escuela. Finalmente, también Julie Thompson Klein se pregunta por la actitud interdisciplinaria. En realidad es Augsburg quien se pregunta en torno a ello y rescatado en alguno de los textos por Julie Thompson Klein. Nos parece interesante también pensar esta noción de actitud inter o transdisciplinaria. ¿Qué pasa, digamos, en el sujeto, en el investigador o en el hombre o mujer que se siente en ese grupo multidisciplinario que utiliza una forma de trabajo interdisciplinaria? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué requisitos hay que tener en torno a esa actitud para poder debatir esto? Básicamente, para tratar de hacer alguna aclaración conceptual y sin ir al detalle de todas, decía recién, de todos los prefijos que anteceden a la noción de disciplina, a multi, inter, trans, se suman codisciplina, crossdisciplina, pluridisciplina, metadisciplina y también algunas adjetivaciones para la disciplina misma. Interdisciplina de algún tipo, adjetivada de algún tipo, y ahí también hay un abanico bastante grande. Con objeto de poder avanzar y que estemos hablando más o menos el mismo lenguaje, nosotros nos inclinamos por un posicionamiento que asocia las nociones de inter y transdisciplina, tal como lo hace buena parte de la discusión teórica actual, diferenciamos dos grandes grupos, inter y multidisciplina por un lado y por otro lado multidisciplina o pluridisciplina. En tal sentido, allí podrán encontrar las nociones de Piaget inicialmente, Palmade y algunos otros que identifican a la multi o pluri como yuxtaposición de disciplinas, es decir, bueno, el abordaje de algún problema específico que definió alguien en algún lugar, se juntan una serie de investigadores o académicos de diferentes disciplinas y a cada uno, frente a al recorte de ese objeto de estudio que tiene un problema X, cada uno hace un aporte específico. Entonces, frente al planeamiento urbano en la Ciudad de México, un problema de tal envergadura, quizás se podría reunir un grupo que contenga algún sociólogo y analizar algunas cuestiones de relaciones sociales por allí, algún economista que tendrá algo para decir, un arquitecto, un planeador urbano. Entonces cada uno de alguna manera va fragmentando el objeto de estudio y cada uno hace su aporte en tal sentido. Roberto Folari se refiere a esto como el montón de piedrecitas que se van juntando y eso como consecuencia que trae a lo mejor una publicación donde el capítulo 1 es el del sociólogo, el 2 el del economista, el 3 el del planeador urbano y así sucesivamente. Nosotros coincidimos con Rolando García en tal sentido en el planteamiento de que no hay necesariamente interdisciplina allí. Uno puede identificar allí simplemente un germen inicial de lo que debe ser la interdisciplina. Y el germen inicial está dado por reunir a investigadores de diferentes disciplinas, claramente, pero la interdisciplina va un poco más allá y entonces por eso tomamos esta definición de la Carta de la Transdisciplinariedad para referirnos a trans o a interdisciplina. Decimos que es complementaria de la aproximación disciplinar. Ustedes saben, Rolando García, este es el primer requisito que planteaba para poder hacer interdisciplina, un buen manejo de la propia disciplina. Entonces,
la transdisciplina es complementaria de ese buen manejo de la formación inicial. Hago esta aclaración porque muchas veces en la literatura aparece la idea de que la interdisciplina es una zona blanda o de poco manejo de la propia disciplina. Entonces, nosotros recalcamos esta idea. Hay que tener un manejo profundo de la propia disciplina para poder sentarse en un grupo de trabajo interdisciplinario. En tal sentido, entonces decíamos que esa complementariedad de la propia disciplina hace surgir de la confrontación de disciplinas nuevas variables que las articulan entre ellas y nos ofrece una nueva visión de la naturaleza y de la realidad, unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las disciplinas. Bueno, aparece la noción de novedad, por lo menos dos veces en esta definición en la carta, es decir que la interdisciplina o transdisciplina nos ofrece eso novedoso, algo diferente que lo que traigo en la propia disciplina, en la propia formación inicial. Algunos requisitos que planteamos para que se pueda producir interdisciplina en algún abordaje, en alguna investigación, en algún trabajo integrado por gente de diferentes disciplinas. Lo que decíamos recién, un conocimiento profundo de la disciplina, ese es el requisito inicial. Que no quepan dudas de que quienes están en condiciones de hacer interdisciplina tienen que tener un buen manejo de la disciplina de la que provienen. Que esto no impide que puedan manejar más de una disciplina, por supuesto, es obvio decirlo, pero la condición necesaria es que al menos manejen bien la disciplina de la que vienen. En segundo lugar, una actitud flexible hacia otras disciplinas. Les cuento una anécdota. Hace unos días las coordinadoras del diplomado que se dicta aquí sobre interdisciplina de actualización en investigación interdisciplinaria, les contaban a los diplomantes que tienen que trabajar, como contaba también recién Aide, sobre un proyecto de investigación, todos juntos, y entonces varias de las preguntas hacían hincapié en, bueno, ¿cuál es tu actitud frente a la posibilidad de sentarte a trabajar con gente de otras disciplinas? ¿Asumes un rol más bien protagónico, un rol más secundario? ¿Escuchas? Y bueno, ahí aparecían diferentes respuestas de todo tipo. Y una de las preguntas era, y bueno, ¿y si está el equipo trabajando y vos proponés cuál es tu tema de investigación? Y el resto del equipo dice, bueno, la verdad que no nos interesa tu tema, Damián. Las políticas institucionales en interdisciplina no nos interesa para poder investigarlo. ¿Cuál sería la actitud que tomarías? Le preguntaban a los diplomantes. Y creo que tiene que ver, una de las claves para poder trabajar en interdisciplina tiene que ver con esto, digamos, esa posibilidad de tener una actitud flexible hacia las demás disciplinas. Pueden aparecer conceptos, ideas, marcos epistémicos de los demás, y la condición necesaria y esencial es tener una actitud flexible para poder dialogar en ese ámbito, porque obviamente no es nada sencillo poder dialogar en esos términos. Un tercer requisito dice que la interdisciplina se transmite y se genera de manera colectiva como opuesto a lo individual. Es obvio, o a veces no tanto, que para poder trabajar o realizar investigación interdisciplinaria hace falta conformar equipos de trabajo de personas que provengan de diferentes disciplinas para tener un equipo multidisciplinario que pueda trabajar de manera trans o interdisciplinaria. Pero es frecuente también identificar, no sé si es el caso aquí del CEICH por la cantidad de años que tienen sobre la cuestión y los debates teóricos, lo avanzado que están, pero en Argentina es bastante común identificar investigadores que se dicen a sí mismos como inter o transdisciplinarios. Claro, porque me formé en el grado en ciencia política, tal es mi caso, en el posgrado en epistemología y hace algunos años estoy haciendo algo de sociología y antropología, es un invento. Entonces se autodeclaran intertransdisciplinarios. Bueno, evidentemente allí donde hay una sola persona, por más que maneje varias disciplinas y las maneje a fondo, probablemente, o desde nuestra mirada, y seguramente a lo mejor algunos pueden oponerse a esto y lo podemos discutir sobre el final, es diría casi imposible que pueda haber interdisciplina allí donde hay una sola persona. Un cuarto elemento tiene que ver con marcos epistémicos conceptuales comunes, supuestos, presupuestos y valores. Cuando se conforma un equipo multidisciplinario para trabajar de manera transdisciplinaria o interdisciplinaria, es condición necesaria fijar algunos marcos epistémicos, categorías, conceptualizaciones, métodos comunes para poder abordar el problema que se va a plantear. Y esta, sin duda, y como planteaba el gran Rolando García, es la parte más difícil. Él decía, generalmente esos equipos discuten metodología, incluso en algunos casos terminan discutiendo ontología del problema. Pero el problema real, más allá de que decía él, parece lindo decirlo, lo central es poder discutir cuáles son los marcos epistémicos, los supuestos desde los que estamos partiendo. Entonces tratar de ubicar buena parte de la energía y el tiempo en discutir ese marco epistémico y no decirlo como algo que suena más o menos bien, pero nadie sabe muy bien de qué estamos hablando, y al final terminamos discutiendo sobre metodología u ontología de alguno de los problemas.
Un quinto elemento tiene que ver con análisis de la estructura de los fenómenos en acción, es decir, opuesto a algo descriptivo. Muchas veces la tendencia cuando se conforman este tipo de equipos multidisciplinarios es ir, si se puede, a las cuestiones estructurales del problema, pero generalmente más bien tipo fotografía, como algo quieto, y se realiza un análisis más de tipo descriptivo sobre esa estructura quieta. La propuesta del planteamiento inter o transdisciplinario tiene que ver con eso mismo, analizar esas cuestiones estructurales, pero más bien pensándolas en términos de movimiento como parte de un sistema. Un sexto requisito es el lenguaje entendible por las diversas disciplinas. Bueno, esto es un tanto obvio, pero muchas veces no pasa. Se juntan los equipos y algunos profundizan el lenguaje conceptual de su propia disciplina sin tener una actitud lo suficientemente flexible. Entonces empiezan los problemas de vocabulario conceptual, lo cual complejiza aún mucho más y retarda mucho más el trabajo. Un séptimo elemento es la búsqueda de ir más allá de lo sabido. También suele pasar que se conforman equipos multidisciplinarios para trabajar vía transdisciplina y allí se ponen sobre la mesa los conocimientos de las propias disciplinas, los desarrollos que han tenido cada uno en sus propias disciplinas. Bueno, la interdisciplina lo que nos invita es a pensar a desarrollar un conocimiento que esté un poco más allá de eso propio de lo disciplinar, si no, no tendría mucho sentido conformar un equipo de esas características. Si vamos a repetir, a hacer dualidades, no tiene mucho sentido. El octavo requisito es una construcción horizontal. Bueno, hemos dicho un poco en torno a esto. Suele pasar también muchas veces en los equipos multidisciplinarios que por el propio carácter del investigador, o sea, el perfil del investigador, por la propia tradición de pensamiento, algunas disciplinas para algunas miradas están ubicadas en diferentes escalas, tienen más historia, etcétera. Entonces, si... y esto me hago cargo yo de lo que digo en lo personal, sí, porque trabajo, soy de ciencia política, pero trabajo con físicos, con biólogos, con matemáticos y con químicos. Bueno, los de las sociales en general están más cerca de tocar la guitarra que de hacer ciencia, etcétera, ese tipo de cosas, ustedes saben. Entonces, bueno, la posibilidad de sentar en un equipo gente de diferentes ciencias y diferentes disciplinas supone una construcción de tipo horizontal. Un noveno... comentario, requisito, no es un requisito, es una consecuencia, es que siempre es conflictiva la posibilidad de trabajar en equipos multidisciplinarios que hacen interdisciplina. Sin duda que es conflictiva, hemos contado, descrito brevemente algunos de esos conflictos, y otra vez traigo a colación, se ríe idea, traigo a colación lo que cuentan ahí en el diplomado cuando sientan a los equipos, a los diplomantes, a trabajar en sus proyectos, en ese cuarto módulo. Bueno, sin duda el trabajo de las coordinadoras es arduo para tratar de orientar esas discusiones porque se producen tensiones de todo tipo, por lo cual cualquier investigador que ingrese o forme parte de algún equipo multidisciplinario que se proponga hacer transdisciplina tiene que ir con las baterías cargadas al máximo en términos de la paciencia, porque los tiempos son largos. Aquel que contrate, ya sea desde el ámbito privado o público, algún equipo para hacer algún trabajo interdisciplinario, también tiene que saber que puede haber conflictos y que puede haber demoras allí. Sobre todo aquel que financia, tiene expectativas de que haya resultados y de algún tipo en el corto plazo. Bueno, habría que alertar también a quien se encuentre en tal situación de que los tiempos van a ser probablemente largos, en el mejor de los casos, y va a haber conflicto en el desarrollo de esa investigación. El décimo requisito tiene que ver con un rol clave del director, o sea, quien esté al frente de ese grupo multidisciplinario que va a ser interdisciplina. Rolando García pone el ejemplo de los músicos, y tuve la suerte hace un tiempo de ir aquí a visitar el Palacio de las Bellas Artes y escuchar a la Sinfónica Nacional Mexicana. Y es muy cierto lo que ahí me di cuenta de lo que decía Rolando García. Uno llega al teatro, inicialmente están ensayando los músicos y parece una cosa toda media disonante, hay cosas de todo tipo, alguien en su chelo, en su violín, en el instrumento que esté, en el arpa, y uno está sentado, claro, y hay sonidos rarísimos. Aparece el director, empieza el show, propiamente dicho, y empieza la armonía, digamos, los sonidos son armónicos, y entonces rescataba Rolando, es clave el rol de ese director. Roberto Folari también hace mucho hincapié en tal sentido. Es importante que quien coordine ese grupo o lo dirija o esté al frente de ese grupo debe tener ciertas cualidades, ciertas aptitudes para poder hacer que la orquesta suene toda de manera armónica.
decíamos recién, en algún momento puede aparecer una nota desafinada, puede aparecer un conflicto, pero allí deberá estar el director para tratar de ordenar nuevamente lo que pase por allí. Finalmente, y este es un requisito que agregué sobre una línea que hemos empezado a trabajar hace más o menos poco, que puede incluir agentes no académicos. ¿Qué queremos decir con esto? Inicialmente uno podría presuponer que donde se hace disciplina, obviamente uno asocia a la producción de conocimiento más bien tradicional, el que se produce en las universidades y en esos ámbitos, pero creemos también en la posibilidad de que se pueda hacer interdisciplina o pueda haber diálogo de saberes entre saberes que no necesariamente son los que provienen de la academia, me estoy refiriendo a saberes de tipo populares. En Argentina lo pensamos, o por lo menos el equipo lo piensa más en términos de organizaciones sociales políticas de varios tipos. Ustedes aquí en México, bueno, tienen otros desarrollos culturales relacionados con los pueblos indígenas y demás que también, digamos, hay una serie de voces para rescatar allí. Entonces nos parece interesante también la posibilidad de ir pensando que un trabajo trans o interdisciplinar también pueda contener los aportes de los saberes populares en línea con la ecología de saberes que plantea Boaventura de Sousa Santos. A eso me estoy refiriendo, en ese sentido. No tanto al aporte proveniente, digamos, de los sectores más asociados al mercado, sino más bien a las organizaciones sociales de ese tipo. O sea, que puedan participar actores de ese tipo, que no necesariamente vienen formados en una disciplina, en un marco epistémico, que manejan técnicas, etc. Algunos comentarios sobre la interdisciplina. Da la sensación de que es la panacea epistemológica. Uno lo encuentra en muchos textos y parece que uno se arroja al mar de la inter o la transdisciplina y están resueltos buena parte de los problemas en las discusiones epistemológicas. Bueno, nosotros creemos que no es tan así. Vamos y venimos entre posturas absolutamente críticas y otras no tanto, pero bueno, da la sensación de que hay que seguir trabajando sobre el concepto de interdisciplina a pesar de todos los avances que hay para salir de esta idea de que es una especie de panacea. También se refieren algunos autores a la inter o a la transdisciplina como la salida por arriba de las disciplinas, que en algún sentido podría serlo, pero esta idea de que va por arriba da idea de que es algo superior, de que todos aportamos a un bien que está por arriba de las propias disciplinas. Consideramos que, obviamente, en un equipo multidisciplinario los miembros que integran ese equipo pueden hacer sus aportes y deben hacer sus aportes desde las propias disciplinas y que la interdisciplina o la transdisciplina es algo diferente a eso, pero no necesariamente que esté por arriba ni por debajo, digamos, simplemente es otra conceptualización diferente para algún abordaje específico de un problema específico. También se confunden muchas veces las nociones de interdisciplina como la superación de los departamentos o las facultades, digamos. Hay una asociación, muchas veces se produce la asociación en que la organización, la estructura académica de las facultades y la organización del conocimiento, de una investigación interdisciplinaria van de la mano y una cosa va a superar la otra. Es decir, muchas veces se cree que uno crea un centro de investigaciones de algún tipo o una facultad, un departamento que lleva en su nombre interdisciplina, transdisciplina, multidisciplina y que la consecuencia de eso es que los investigadores que estén allá adentro por pertenecer a una institución que se llama de tal manera, van a ser interdisciplina o transdisciplina o alguna de ellas. Parece algo irónico, pero no lo es tanto. En nuestro caso, ya les voy a contar, en nuestra universidad algunas cosas pasan y creo que Roberto Folari rescata el caso de la UAM aquí en México, allá por el 75, no lo tome a mal alguien si es de aquí de la UAM, sino que lo traigo a colación como para graficar de qué estamos hablando. Él cita en uno de sus textos que el rector de por aquel entonces dice: hemos creado los departamentos, está todo armado para que hagan interdisciplina, ¿y qué pasa? Los investigadores no lo quieren hacer. O sea, bueno, obviamente es una condición importante que exista un CEICH o un ICB, ya les voy a contar el caso en Argentina, por supuesto, pero no es condición suficiente, digamos, tiene que pasar algunas otras cosas más para que haya interdisciplina. La interdisciplina es una noción problemática y desgastada, no les estoy diciendo nada nuevo, ustedes lo saben también, lo decía Idea al comienzo. Thompson Klein dice en uno de sus textos, uno googlea la palabra interdisciplina y aparece en los contextos más desopilantes que a uno se le puedan ocurrir, de todo tipo, que tienen que ver a veces con la investigación o con la docencia, pero aparece también asociada a cuánta cosa creativa a alguien se le ocurrió llevar adelante una iniciativa. No sé si es el caso en México, pero en Argentina las neurociencias, bueno, están
muy mediatizadas. Y entonces también empieza a aparecer la palabra interdisciplina y asociada a ese sector de la medicina o una parte de la medicina, y aparece la interdisciplina, los estudios neurológicos asociados a la interdisciplina, los neurobiólogos que hacen, se autoadjudican decirse interdisciplinarios a sí mismos, etcétera. Por la cabeza de AIDE veo que en México a lo mejor hay algo parecido también dando vuelta en lo mediático. Finalmente, la interdisciplina también se asocia como a posiciones de izquierda progresistas. Follari sostiene tesis de este tipo. Porque los estudios poscoloniales o decoloniales, o porque Boaventura de Sousa Santos, o porque Wallerstein, bueno, no sé, algunos de los, cito a ellos por decir algunos, incluso algunos mexicanos también, se posicionan o hacen reflexión en torno a la interdisciplina, automáticamente ubica la interdisciplina como una idea progresista o de izquierdas, como una idea antimercado o anticapitalismo. Bueno, ese tipo de cosas también están dando vueltas por allí. La idea de que la interdisciplina, al hacer un abordaje integral, entonces eso va asociado a la idea de totalidad, por ende marxista, digamos, hay análisis simplistas de ese tipo que llevan a instalar una especie de atmósfera de que ser interdisciplinario es de izquierdas, y bueno, ya vimos también que no necesariamente es así, digamos. El modo 2 de Gibbons no tiene que ver con un posicionamiento de izquierdas, digamos, todo lo contrario, digamos, una crítica en el modo 1 al modo de producción de conocimiento en la empresa, dice él, pero también se está refiriendo al modo de producción de conocimiento en las universidades, y por supuesto se está refiriendo también a poner al conocimiento al servicio del mercado, etcétera. Ustedes saben, un posicionamiento contrario a cualquier posicionamiento de izquierdas. Les quiero contar que esta es una parte, por lo menos para mí, bastante elocuente, y se las quería comentar porque ustedes aquí en el SEICH también van a quizás entender de qué les estoy hablando. Mi área de trabajo en Argentina es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, eso que ven todo rojo allí. Como les decía, allí hay biólogos, físicos, químicos, y también tenemos un grupo de investigación del área de las sociales. Dentro de esta facultad se ha creado, lo que está en azul, un Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas, ICB. Esto es de reciente creación, en el mes de diciembre. Esto es una unidad ejecutora de doble dependencia de la universidad y del CONICET, como buena parte de las instituciones de investigación en Argentina. Dentro de este instituto están ubicados cerca de 65 investigadores del área de la, como les decía, de la física, la química, la biología, la química y la geología también. Y allí está nuestro proyecto de investigación en un grupo un poco más chico, incipiente, creciente, entre sociólogos, licenciados en ciencia política, algún comunicador y esas áreas. Allí en el color celeste más clarito está nuestra investigación, orientada más bien hacia la política, la historia de la ciencia y la epistemología de las ciencias. Y estamos asociados con algunas investigaciones que venimos realizando hace algún tiempo, miembros del grupo en temas educativos, también hay especialistas en temas de ciencia de la educación, hay por lo menos 4 tesis doctorales en curso allí en el área de la educación. Y todo eso también está asociado a un nodo dentro de este instituto, que es el nodo CTS de Ciencia, Tecnología y Sociedad, donde allí también se investigan cuestiones de ambiente, desde la mirada de la sociología, y también al grupo PLACTED. Estas siglas significan Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo. Allí se rescata el pensamiento de algunos investigadores latinoamericanos que produjeron entre los 60 y los 70 buena parte de la producción o la reflexión sobre la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Estoy hablando de Barsasqui, estoy hablando de Jorge Alberto Sábato y algunos otros. Allí nos encontramos vinculados con ellos. Y asimismo la facultad, además de tener este instituto que está en azul, tiene de recientemente creación un doctorado, en ese color naranjita clarita, un doctorado en ciencia y tecnología, que está pensado también como un ámbito de formación de los investigadores que van a ser parte de este Instituto de Ciencias Básicas Interdisciplinarias. Ese es más o menos el panorama en lo que hace a la investigación en la facultad. Esta es una foto de la entrada, cuando estén en Mendoza, gustosos los recibimos. Funcionamos en un lugar que se llama Espacio de la Ciencia y la Técnica, Eureka, y esa es la entrada principal. Me parecía interesante una nota de color para que vean más o menos las características del edificio en donde estamos ubicados.
En cuanto a lo que hace a formación, también me interesa compartir con ustedes a ver qué pasa con la interdisciplina en la formación dentro de la facultad. Otra vez está la facultad en color rosa grande. Dentro, en azul, están las carreras de grado. Son licenciatura o profesorado de grado universitario en biología, física, química y matemática. Se pueden hacer estas dos carreras, licenciatura o profesorado, en cualquiera de esas orientaciones. Son en total 8 carreras. Y esas carreras se estructuran inicialmente con un ciclo básico interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Los 2 primeros años de la formación en el grado, no importa si voy a estudiar biología, matemática, física o química, sino que tenemos una formación que le denominamos, o por lo menos la facultad le denomina, interdisciplinaria. En esos 2 primeros años reciben formación general sobre esas 4 disciplinas. Luego ingresan, ahí está la flechita, un ciclo orientado disciplinar, es decir, en el tercer año del grado elijo cuál es la orientación de la carrera que quiero realizar, y entonces ahí elijo biología, matemática, física o química. Entonces ahí sí la cuestión se divide en lo disciplinar. Les contaba recién que tenemos de reciente creación un doctorado en ciencia y tecnología. Entonces el estudiante que terminó su grado ingresa al doctorado, que se declara a sí mismo interdisciplinario, de alguna manera está entre las bases del armado de la propuesta. Entonces empieza el estudiante en un ciclo básico interdisciplinario, pasa un disciplinario en el grado y después ingresa a un doctorado de tipo interdisciplinario. Ese doctorado solo tiene 3 materias obligatorias vinculadas con la metodología y la epistemología, y tiene una parrilla de unos 52 cursos que han ofrecido gente de todas las facultades. Entonces, obviamente hay una buena formación en biología, física, matemática y química, porque los investigadores que están allí tienen esa formación, pero también hay buena cantidad de materias de derecho, de artes, de ciencia política, de las ingenierías, obviamente por la tecnología, ingenierías de varios tipos, de petróleo, civil, de aplicadas a la industria, etc. Es decir, el estudiante que ingresa en ese doctorado tiene una parrilla bien amplia para elegir el camino para su doctorado. En paralelo a esto funciona el ICB, este Instituto Interdisciplinario que yo les hablaba, que pretende que se ubiquen los egresados de ese doctorado, después puedan hacer investigación en este instituto interdisciplinario. Entonces, obviamente, bueno, la discusión está en torno a, bueno, en la formación de grado hay un poco de interdisciplina, después hay un poco de disciplina, después el doctorado se dice interdisciplinario, el instituto donde van a trabajar es interdisciplinario. Están creadas, yo les decía recién, todas las estructuras para que a lo mejor pueda haber cierta interdisciplina, pero nos juntamos en las reuniones de trabajo del centro. Yo les digo, desde reciente creación, el año pasado cuando nos juntábamos era muy gracioso juntar a los matemáticos, a los biólogos, a los químicos, a los físicos y también a los de las sociales y algunos otros que andaban por allí con lugar de trabajo en la facultad, y pasaban cosas como, bueno, vamos a crear este instituto interdisciplinario, los cabezas de grupo ya han mandado sus textos para la propuesta que le vamos a hacer al CONICET, etcétera, y a la universidad. Los matemáticos, ese primer encuentro, se paran y dicen, nosotros trabajamos en el cubículo 305, hacemos matemática en abstracto, así que si nos necesitan, cualquier cosa nos avisan, pero ni siquiera enojados, sino era de corazón, lo decían, digamos, era un posicionamiento. Entonces, bueno, pensar en hacer interdisciplina después de los requisitos de los que charlábamos con un perfil de ese tipo, bueno, evidentemente se complejiza la cuestión. Apareció también alguien que decía por allí, bueno, no, sí, yo hago zonas de borde, yo, o sea, no el grupo, sino que esta persona, más allá de los egos y demás, hago zonas de contacto donde puede haber más de una disciplina. No voy a decir quién es porque a lo mejor nos está escuchando online y tengo un problema al volver a la Argentina, pero bueno, también se autodeclaraba interdisciplinario, entonces como diciendo, bueno, esta reunión no tiene mucho sentido ya que ya lo tengo resuelto, ya está, digamos, ¿para qué nos juntamos? O sea, ustedes saben, digamos, se encuentran problemas de este tipo. Y les quiero contar también cómo está conformado mi grupo de trabajo en lo personal, la tesis. En la parte de abajo dice ciencia política, que es mi formación, y mis áreas de trabajo, epistemología, historia de la ciencia. Quien codirige mi trabajo es un biólogo que trabaja ecologías de comunidades como su gran tema. O sea que ahí ya tenemos algunos problemas de vocabulario y maneras de poder entendernos desde lo epistémico. Y además me dirige este biólogo, por si alguien lo conoce, es Luis Marone. Ha sido discípulo de Mario Bunge, entonces también tiene una mirada de la epistemología que no necesariamente es coincidente con la de Roberto Folari, que es con quien trabajo también. Entonces, bueno, ahí ando buceando esas aguas, bien interesante para mí, por suerte. Luis ha sido muy generoso conmigo. Y después me dirige un físico cuyas áreas de trabajo fundamentalmente es la termodinámica en Suiza, allí se postdoctoró,
y trabaja actualmente también temas de historia y filosofía de la ciencia. Él es docente en el Instituto Balseiro, uno de los institutos más prestigiosos de América Latina y sin duda que se dedica a la física nuclear fundamentalmente. Entonces, se imaginan, yo trabajo con un biólogo y con un físico, entonces también ese trabajo para mí allí es desafiante, es bien interesante poder desarrollarlo. Al tiempo que, como yo les he dicho también, me interesa la investigación, pero la gestión. Entonces yo soy secretario en una facultad, tengo un rol de gestión en una facultad de relaciones institucionales, entonces todo el tiempo me pregunto cómo toda esta reflexión, esta investigación puede ser útil para, también para mi rol institucional, para poder nutrir, darle carne al esqueleto de la gestión. Finalmente, estamos cerca de los 43 minutos, así que estamos en tiempo de terminar. He traído una filmina con algunas preguntas para cerrar esta cuestión. Son preguntas que por lo menos de mi parte y o del grupo de trabajo, al estar en una fase exploratoria, todavía no tienen respuesta. Quizá algunos tengan buenas respuestas y posicionamientos al respecto. A nuestro juicio no es un debate acabado. Hace un tiempo me compartía un texto AIDE que estaban produciendo desde aquí, desde el CEICHI, y finaliza el texto diciendo, bueno, no tiene conclusiones este texto porque entendemos que el debate está abierto todavía y mi posicionamiento en lo personal también va en ese sentido, por eso las preguntas. Decimos lo interdisciplinario, ¿en qué escala se da? ¿Es en el investigador? ¿Es en el docente? ¿Es en los equipos de trabajo? ¿Es en las estructuras? Bueno, ustedes han tenido algunas pistas de dónde estamos parados nosotros. No se da en lo personal, no necesariamente en un docente, si es algo que se puede enseñar o no. Sí puede haber equipos, pero no porque se autodefinan interdisciplinarios, lo son. Y las estructuras, dijimos, son condición importante, útil, pero no suficiente para poder desarrollar interdisciplina. Un segundo grupo de preguntas organizamos en torno a si la interdisciplina se enseña, se promueve, se genera una atmósfera o ambiente. Es decir, nosotros decimos, bueno, en el grado promovemos la interdisciplina en la enseñanza. Bueno, ¿realmente se puede enseñar a alguien o a algunos grupos a ser interdisciplinarios? ¿Se puede enseñar, se puede transmitir, se pueden dar esas ideas? ¿Se puede promover quien esté al frente de ese grupo? Promover que haya ciertos diálogos en torno a la interdisciplina. He rescatado una idea de atmósfera o ambiente también de las palabras de Rolando García, no tanto para referirse a la interdisciplina, sino para referirse a las facultades actas, aquella que en Argentina, que en el año 66 fue intervenida por los militares. Ustedes saben, a Rolando García y a los profesores que estaban dentro de la universidad, junto con los estudiantes e investigadores, los sacaron a palos de la universidad. Había una intervención militar en Argentina y Rolando era el decano de la facultad y entonces hubo un enfrentamiento muy fuerte. Independientemente de esa situación, Rolando García se refería a esas facultades exactas como que había una atmósfera de trabajo, algo que no hay manera muy bien de poder describirlo. Yo identifico en las facultades exactas y naturales también que hay una especie de atmósfera que uno no difícilmente pudiera decir en palabras qué es eso que hay ahí. No sé, hay camadas de edades, o sea, varias camadas de edades que permiten ciertas mixturas, gente de diferentes disciplinas que permiten mixturas, apertura de los docentes para con los estudiantes que permiten ciertas mixturas. Entonces, yo hablo de que hay una especie de atmósfera. Quizá es un término medio metafísico, etcétera, digamos, pero no encuentro palabras para describir eso, pero hay en algunas instituciones algo de eso. Un tercer grupo de preguntas tiene que ver con si la interdisciplina es una forma en que el conocimiento se organiza. Bueno, ya hemos charlado también en torno a esto. Y una que me interesa a mí en lo particular es si las políticas institucionales pueden aportar a la relación de la interdisciplinaria en los equipos de trabajo. Como les digo, no tengo respuestas para todas, pero quizás podamos debatir algún ratito en torno a ellas. Y quería terminar mi presentación con dos cosas. La primera, hacer algunos agradecimientos, en particular a ya avisó que se iba la directora Apuy, me tomó el atrevimiento de nombrarla así porque sé que le dicen así, la doctora Valencia. Agradecer en su persona a todos los miembros investigadores y miembros administrativos y demás que están por aquí del CEICH. Muchas gracias por la posibilidad de hablar un rato, compartir mi experiencia. Agradecerle a la distancia al doctor José Gandarilla por prestarme su cubículo para trabajar este tiempo aquí en México. Ha sido a la distancia muy, muy generoso. A las coordinadoras del diplomado también por la posibilidad de estar aquí charlando con ustedes. A Leonor, a Leida y a Aide, muchas gracias a las tres por la posibilidad. Al área de difusión, encarnada en Gladys, y también a Betty y a Patty,
han hecho mi estadía por aquí también muy saludable y gracias por el trabajo que están realizando. Agradecer en Víctor, Manuel, también a la gente de producción audiovisual, la posibilidad de que pueda estar a la distancia. Agradecer a Roberto Folari, a la distancia también, a Manuel Tobar, el decano de la facultad, por la posibilidad de estar aquí, a Néstor Cioco también, en nuestro vicedecano. Y fundamentalmente, para despedirme y cerrar, agradecerle a IDE, nada, todo, la posibilidad de estar aquí, de dialogar, de haber hecho mi estadía aquí en México muy amena. Así que muchas gracias a ti. Gracias a todos. Bueno, pues como verán, dio bastante material Damián para la discusión y para profundizar en esto que hemos iniciado. Yo creo que es un muy buen inicio del diplomado, justamente. Entonces, si alguien tiene algún comentario, respuesta a estas preguntas, yo tengo las mías, pero bueno, voy a tratar de contenerme y dejarles hablar, pero si tienen, por favor, y les pedimos que con el micro, porque nos están oyendo también en internet y si no, no se escucha lo que dicen. Sí. Muchas gracias, Damián, por estar acá, en este país, en este lugar, en este momento. Yo estaba en otra actividad y vi el cartel y me desplacé hacia acá. Ese es el movimiento, esa es la termodinámica, ¿no? Y entonces me parece importante y pertinente poder aprovechar tu presencia para que, por favor, nos puedas esbozar la diferencia en tu experiencia, a lo mejor no en gran desarrollo de lo que es la transdisciplina, pero creo que estás tocando ya terrenos de la transdisciplina más allá de la interdisciplina, ¿no? Porque tú nos hablas de un equipo en donde hay diferentes personajes de diferentes. Habla de un esbozo de lo que tú puedes ahorita aterrizarnos sobre transdisciplina. Bueno, muchas gracias por haberte acercado, dejado esa actividad para acercarte. Es un gran placer, un gran honor. Muchísimas gracias. Básicamente la conceptualización creo que de Rolando García es muy clara en tal sentido. Yo he utilizado inter o transdisciplina indistintamente, decía cuando mostraba esa filmina como para referirme, para diferenciar este campo del campo de la multidisciplina. ¿Qué queremos decir con esto? Yo trataba de explicar, no sé si lo hice muy bien, un equipo multidisciplinario, aquel que puede juntar gente de diferentes disciplinas para resolver algún problema específico y cada uno hará su aporte desde la formación que tenga. Y en tal sentido, y ahí voy más a lo personal, es costoso y es complejo poder dialogar con un físico que se dedica a la termodinámica, a pesar de la apertura que tienes, alguien que estaba interesado en temas de educación y de filosofía de la ciencia muy amplia, con lo cual, en términos de lenguaje, de marcos epistémicos, en términos de teoría, de objeto, de método, en términos burdeanos, estamos más o menos cerca o nos podemos acercar y dialogar. Y lo mismo con el biólogo, digamos, que es el codirector de mi trabajo, también tratamos de dialogar, pero es cierto también que es difícil a veces referirnos a cosas, a ver si nos estamos refiriendo a lo mismo y de la misma manera, sin la menor de las dudas. Y ni hablar, y estoy hablando en un equipo de 3 personas simplemente, y estamos frente a una tesis doctoral, digamos. Cuando vamos, le ponemos lupa y vamos al instituto interdisciplinario, o sea, un grupo mucho más grande, la cosa se complejiza más aún. Imagínense a 60 personas de diferentes disciplinas, donde por lo menos debe haber unas 10, de las exactas y naturales, pero otras que no, poder dialogar y tratar en ese momento simplemente de dar cuenta o de armar la propuesta de cómo iba a conformarse ese instituto. No estábamos necesariamente hablando de un problema de investigación, estábamos como en una fase mucho más primigenia. La verdad que es complejo. Entiendo que, siguiendo en la respuesta a Rolando García, la posibilidad de saltar de la multidisciplina a la transdisciplina, bueno, ahí la cosa se empieza a poner medio fangosa, medio embarrosa, y poder aterrizarlo es complejo, es desgastante el trabajo, lleva tiempo. Sin duda que alguno de esos requisitos que yo nombraba para poder realizar interdisciplina, y digo inter como digo trans, indistintamente las dos, es bien complejo poder realizarlo.
Yo vengo del bachillerato, enseño matemáticas y, bueno, nosotras dos trabajamos en un programa de aprendizaje por proyectos de investigación. Yo sí quería escuchar cuestiones metodológicas, porque, por ejemplo, tenemos alumnos con inquietudes para trabajar sobre problemas fuertes de, digamos, contaminación del agua, del impacto social que eso tiene, de las soluciones de tipo de ingenieril para sanear las aguas, en donde entran pues la biología para hacerlo todo de manera biológica, donde entran los químicos también para trabajar sobre cuestiones de probar la pureza del agua o trabajar la desintoxicación de esa agua que está ya contaminada. Y entonces resulta que nosotros promovemos desde las matemáticas, porque hay que hacer modelación matemática, que ellos se introduzcan y trabajen todo esto. Entonces, no es multidisciplina, porque a final de cuentas los modelos biológicos utilizan matemáticas y entonces ahí van muy de la mano. En las cuestiones de trabajar los tratamientos con pues la ingeniería que se requiere para, no sé, pueden poner humedales o se pueden imaginar hacer plantas de tratamiento de agua o qué sé yo. Ahí tampoco. Entonces, para mí sí es muy importante tener una actualización en esto, porque lo hemos estado haciendo de manera muy empírica. Nos ha salido más o menos, ¿sí? Pero estamos en un nivel, digamos, de rigor científico incipiente, porque son del bachillerato, y pues nosotras mismas tenemos una formación disciplinaria en matemáticas, una formación disciplinaria en pedagogía y en didáctica, porque nos hemos ocupado de eso. Y pues entonces ya nos queda muy grande el paquetote y tenemos que andar pidiendo ayudas a los ingenieros, a los químicos, a los biólogos, y estamos haciendo como de manera muy extraoficial, porque además el programa no tiene presupuesto ni recursos oficiales, con los amigos, ¿sí?, para que vayan orientando a nuestros equipos de trabajo. Y la otra cuestión es que pues es equipo, no es individual. Y entonces sí hemos tenido problemas que enfrentar en ese sentido. Y entonces, bueno, yo venía con la esperanza de que nos platicaran alguna experiencia y cómo se resuelve. Ok, sí, muchas gracias por el comentario. Otra vez, apelando a Rolando García, diría que no hay una única fórmula, no hay una manera, no hay una serie de pasos para poder hacer inter o transdisciplina, digamos. Creo que nadie estaría en condiciones de poder decir, bueno, a todo aquel interesado que quiera hacer inter o transdisciplina, aquí están esta serie de pasos o esta serie de sugerencias. Más bien uno podría contar cómo ha trabajado con algunos equipos, claro, como usted dice. Por ello, para el caso que plantean, me parece interesante simplemente un comentario que no necesariamente estamos hablando de interdisciplina o transdisciplina cuando a lo mejor desde la biología nos solicitan algún modelado de algún problema que tengan en biología. Nosotros ahí en la Facultad de Exactas también tenemos típicamente este tipo de colaboraciones entre grupos. Digamos, la gente que hace modelados sirve a muchos que tienen distintos tipos de problemas en materiales, problemas químicos, problemas físicos, entonces hacen modelados de varios tipos. Y entonces diría que lo único que se me venía a la mente mientras usted contaba cuáles eran los tipos de problemas que tenían, que no necesariamente estamos hablando de inter o transdisciplina cuando desde una disciplina o de una ciencia se valen de los métodos o los usos que puedan aparecer en alguna otra disciplina. Diría que estamos en otra fase, si se quiere, ¿sí? Por algunos de los problemas que, claro, lógico, brevemente comentaste, deben ser jugosos e importantes los mismos, diría que quizás no necesariamente el grupo del bachillerato, cuando enfrentan esos problemas, o el grupo de investigación sobre el que estabas platicando, investigan determinados temas y se valen de una disciplina de otras, no necesariamente quizás allí haya inter o transdisciplina, sino que quizás estemos como en otro nivel.
Una pausa publicitaria es que a lo mejor les puede ser útil quizás tomar el diplomado para reorganizar conceptualmente o profundizar o mejorar los conocimientos que ya tienen sobre lo interdisciplinar, ya sea para ustedes, algunos otros miembros de los equipos de investigación y quizás quienes están en el bachillerato también como alguna opción de profundización en lo teórico en torno a dónde andan estas discusiones. Sí, Alina. Hola, se ha aprendido. Buenas tardes, muchas gracias Damián por compartirnos tus estudios en curso, tus perspectivas sobre la multi, la inter y la transdisciplina. Yo tengo tres comentarios o sobre todo preguntas que tú que has profundizado tanto en esto, quisiera saber como tu punto de vista, tu perspectiva. ¿Cómo llamaríamos, esto lo abordan en varios artículos, el dossier, que por cierto también otra publicidad, hay un dossier de interdisciplina, hay un dossier aquí en el SAGE, la revista Interdisciplina, que el primer número aborda específicamente las distintas perspectivas de interdisciplina, transdisciplina, y pueden encontrar artículos de Roberto Folari, pueden encontrar un comentario que hace Aide también, o un análisis sobre un texto de Rolando García, bueno, hay todo una introducción a este tema. Perdón, el título es Enfoques de ese módulo, sí, de esa revista. Sí, solo recordaba que era es la primera edición de la revista Interdisciplina, ¿no? Bueno, ¿cómo llamar? Y ahí abordan en un momento de las clasificaciones de intertrans y demás. ¿Cómo llamar a una nueva disciplina que se generó a partir de la integración de distintas disciplinas? O sea, eso es transdisciplina, ¿eso qué es? Porque, por ejemplo, cuando tenemos bioética, cuando tenemos robótica, ¿cómo vamos a llevar? ¿Esa es una nueva disciplina o es un enfoque transdisciplinario de una serie de objetos de estudio? O sea, ¿en dónde vamos a ubicar esa nueva producción de conocimiento? La otra es, en un momento determinado podemos hablar de metodología, de interdisciplina y transdisciplina como metodología y también como epistemología. ¿Qué diferencia, para que abundemos un poco en eso y que sea todo esto que hemos llamado, es una introducción, tu conferencia al diplomado, en qué sentido es una metodología y en qué sentido es una epistemología también, o una serie de epistemologías? Porque hay diferencias dentro también desde las perspectivas interdisciplinarias y transdisciplinarias, ¿no? La otra es, ¿cómo llamar? Y aquí ya te lo preguntó la compañera, la profesora, un poco antes. ¿Cómo podemos llamarle a eso de el abordaje a una disciplina, a un objeto de estudio de una disciplina desde distintas disciplinas? Aunque no esté conformado un equipo. O sea, si alguien está queriendo abordar, yo estaba pensando en el derecho, las leyes, no solo desde los conceptos de la disciplina del derecho, sino desde la sociología, la antropología, la sociología. ¿Cómo tú dijiste, está en otra fase? ¿Hay algún nombre para esa fase? Preguntaría. Gracias, Damián. Muchas gracias por lo que nos has compartido. Ok. Sí, y esta también, no sé si también. Ok. Bueno, gracias por el comentario. La primera, en torno a qué pasa con la bioética o esas zonas de unión de más de una disciplina, digamos, o dos o más disciplinas. ¿Qué nombre le ponemos a eso nuevo que salió allí? A mi juicio, y siguiendo un poco el planteo de otra vez, de Rolando García y Roberto también, en algún momento hemos charlado al respecto, no es que la bioética es el maridaje, y utilizan esa palabra, entre algo de biología y alguna otra disciplina que pueda aportar en el caso de la ética, digamos, sino que más bien eso es bioética y no necesariamente tiene que, o sea, está como en el contorno o en las zonas de borde de la discusión sobre la interdisciplina, digamos. Hay disciplinas que surgieron en los desarrollos históricos, la física, la biología, cada uno en sus momentos y en diferentes contextos, etcétera. Y a su vez la biología es consecuencia de algunos desarrollos predisciplinares, si se quieren, digamos, y no es que la biología es el maridaje de lo que anteriormente existió, o que los químicos sean el maridaje de los alquímicos con algo de física o matemática. Simplemente son químicos, digamos. Me animaría a decir que en mi corto trayecto académico, digamos, me apoyo en los hombros de Rolando. No es un maridaje, no es que
es la consecuencia de dos disciplinas que la antecedieron y la transformaron en eso, digamos, ¿sí? En respecto a la primera. Respecto a la segunda, las diferencias que puede haber desde lo metodológico y lo epistemológico a la hora de hacer interdisciplina, bueno, diría que otra vez ha sido reiterativo, pero me parece que vale la pena el desarrollo de Rolando García al respecto. Siempre hacía hincapié en esto de que se discutían las cuestiones metodológicas y ontológicas a la hora de hacer equipos interdisciplinarios, o se suele discutir eso, o cuando el equipo se está organizando se hace foco o pie en eso. Se dice que hay que discutir la interdisciplina y se pone ahí como una bandera bella desde luego, discutirlo desde lo epistemológico, pero en realidad pocas veces se destina tiempo a eso. Y aquí es clave, a mi juicio, otra vez, la dirección, digamos, el director de la orquesta, que pueda ser capaz de que los miembros de ese equipo multidisciplinario expliciten cuáles son los marcos epistémicos, desde dónde están parados, desde dónde fueron formados y desde dónde están parados. Por eso decíamos el otro requisito de un buen manejo de lo disciplinar. Entonces, si uno sigue una línea, si se pudiese establecer un buen manejo interdisciplinar, un buen director de orquesta que permita que los miembros de ese grupo expliciten cuáles son los marcos epistémicos de donde están parados, cuáles son las teorías, al menos las principales que envuelven su disciplina, cuáles son los marcos principales que envuelven a su disciplina, en dónde están las discusiones, dónde está parado él, para de alguna manera poner sobre la mesa cada uno de ellos y ahí sí poder construir un marco epistémico común, eso en cuanto al epistémico. No sé si me explico. En una segunda fase o en un segundo momento sí vendrá la discusión más metodológica de, bueno, distribuciones de roles, ya el objeto de estudio, por delimitarlo, pero ya teniendo un marco desde donde poder abordarlo. Se establecerán a priori quizá algunas categorías que tendrán que ser reformuladas en términos de Rolando. Ese ida y vuelta se va a producir durante la investigación en más de una oportunidad y eso va a ser... ciertos desgastes, digamos, cuando habla de los cansancios, de los tiempos, los desgastes tienen que ver con esto, con que a lo mejor el equipo puede crear incluso un concepto propio para definir ese problema, ese objeto, podrá quizás, si el equipo es lo suficientemente creativo y tiene las carnes suficientes, si se quiere ese esqueleto, podrá desarrollar alguna metodología propia para el abordaje sobre la que tendrá que ir y volver, las metodologías, los conceptos sobre los que utilice. Creo que ahí van divididas las dos cosas. Y después la tercera era en torno a... ¿Qué pasa con las disciplinas que abordan? O sea, que se valen de otras para hacer algunos abordajes, ¿cómo denominarle a eso? Bueno, también, según el autor que uno siga, hay diferentes maneras de llamarlas las codisciplinas y en general los que se refieren a interdisciplina dicen... Para decir que no es interdisciplina, dicen, bueno, que tome prestada una disciplina, conceptos, métodos o algunos aportes de otra disciplina, no se está produciendo necesariamente interdisciplina allí porque, bueno, no hay nada nuevo, simplemente es la utilización de algunas técnicas, si se quiere, o teorías, si estamos en un nivel un poquito más alto de abstracción, de una disciplina toma de otras prestada para algún análisis específico, pero no necesariamente hay interdisciplina allí, digamos. Porque luego siempre los dejamos un poquito fuera a quienes nos mandan justamente por internet una serie de preguntas, entonces las voy a conjuntar porque si no, y después voy a permitirme algunas notas discordantes, pero ahora podemos, alguien pregunta, ella, Verónica Navan te pregunta si la interdisciplinariedad da también la posibilidad de materializar en la sociedad lo logrado en el laboratorio en ciencias como la biología. Por ejemplo, generar técnicas innovadoras de producción de durazno y con apoyo de la administración, conformar un proyecto de negocio para los productores locales. Mariana Rey te dice, ¿cómo surge la idea de aplicar la interdisciplina a las políticas institucionales? Que también es una pregunta bastante interesante. Y la otra es, en los marcos epistémicos de la ciencia, ¿cuál es la influencia en los procesos interdisciplinarios de las personas que no pertenecen al ámbito académico? Esto que en los estudios de la interdisciplina se ha llamado los actores no académicos, ¿no? Y que tú lo mencionabas, pero está en todas las discusiones. Y también Mariana Rey nos dice que dónde podemos seguir tu trabajo. ¿Qué podemos encontrar de tu trabajo al respecto? Después de que contestes, esperamos más preguntas, pero tengo algunas. Ok, bueno, muchas gracias a la gente que se comunica
por formato virtual, digamos, las preguntas, voy a tratar de contestar a ellas. La primera, respecto de los productores locales de durazno, ¿qué rol juega la interdisciplina, el desarrollo de laboratorio de biología a la producción de durazno? Bueno, obviamente hay muchas cosas y yo estoy cerca de ese tipo de pensamientos, la posibilidad de que lo que desarrolla la universidad o el laboratorio, si es que no pertenece a la universidad, a la institución que pertenezca, pueda estar al servicio, en este caso, de alguna producción de durazno. Diría que habría que charlar un poco más para conocer de qué nos está hablando, pero no necesariamente porque hay un desarrollo de biología en un laboratorio y eso se aplique en una producción de durazno, hay interdisciplina allí. Digamos, allí hay... Claro, hay un interés genuino en el que yo probablemente esté de acuerdo, si conozco un poco más el proyecto de un desarrollo de laboratorio, pero quizás esta discusión en torno a inter, multi, trans no tiene que ver necesariamente con eso. Está quizás allí la biología, bueno, puede aparecer alguna otra disciplina, pero en principio, por cómo lo preguntaron, me parece que no estaríamos frente a interdisciplina. Después preguntaban en torno a la interdisciplina y las políticas institucionales. Bueno, para mí es bien interesante poder reflexionar, como decía, en términos filosóficos, epistemológicos, en torno a la interdisciplina y qué pasa con su aplicación en un área como la política, en este caso políticas institucionales. Y entonces a la persona que envió la pregunta le digo que a priori mi hipótesis de trabajo en mi cabeza, no está explicitada del todo, es que se puede favorecer con políticas institucionales, son útiles, pero hacen falta, a esa ensalada le hacen falta algunos otros condimentos, digamos, no son suficientes. Aparecen los perfiles de los investigadores, en lo personal, aparece el perfil del cabeza de grupo, también en lo personal, aparecen tradiciones de pensamiento y formas de formación en la que se han formado esos investigadores. Entonces, me parece bien interesante poder reflexionar en términos filosóficos, pero ¿cómo hacemos que en nuestro caso este ICB del que yo he hablado realmente se transforme en una institución en donde se hace investigación interdisciplinaria? Y el último tenía que ver con la incorporación de los actores no académicos. Yo mencioné así muy al pasar a Aventura de Sousa Santos, Ecología de Saberes. También hablamos un poquito, dijimos, de Gibbons y Funtowicz y el encuentro en Suiza de los años 2000, que tiene por ahí la incorporación de actores no académicos, pero con otros intereses más de tipo de mercado. A mi juicio, en lo personal, se vuelve bien interesante la posibilidad de incorporar las miradas de gente que no es necesariamente es de la academia, desde lo disciplinar, sobre todo si el problema a resolver tiene que ver con alguna comunidad específica o con el tema de abordaje de alguna organización social específica. Creo que la academia tiene cosas para aprender allí, cosas para escuchar. Sin duda, esto suena bien decirlo, y hemos hablado bastante sobre la complejidad de poder armar equipos interdisciplinarios. Si a esa mesa le sumamos un actor no académico, sin duda se complejiza aún más el diálogo. Y entonces cuando probablemente a un militante de una organización social uno le diga, bueno, pero explícitanos cuál es tu marco epistémico, probablemente no sepa ni de qué le estemos hablando, no lo digo con falta de respeto, sino que su interés está puesto en otro lugar, digamos, su trayectoria de vida es de otro tipo, quizás no tuvo formación universitaria, entonces epistemología es algo como le suena a mi padre que no tiene secundario completo o a mi madre que ha terminado secundario, como algo que epistemología, ¿qué es eso? Como que me preguntan todo el tiempo. Entonces, bueno, ¿cuál es tu marco epistémico? Bueno, seguramente habrá un desafío bien interesante. A mí me late, como dicen ustedes, que vale la pena correrlo. El riesgo, me parece interesante poder sentar actores de este tipo en una mesa para investigar algún tipo de problema. Así que, a mi juicio, las políticas institucionales también podrían promover formas de participación de actores de tipo no académicos. Bueno, gracias por la plática. Quisiera compartir, yo trabajo en la Facultad de Ciencias también como profesora de asignatura, pero estamos en una coordinación naturaleza, ciencias y los biólogos. Y también mi tema ha sido el cáncer. Y desde ahí he abonado, creo yo, a esta discusión y una respuesta que he recibido es que una transdisciplina, una discusión similar a la que tú haces, que yo he hecho, es muy ingenua, me dicen. Está sesgado a lo epistemológico y soslaya la dimensión política, sociológica de los cómos, me dicen así. Es, en el ámbito de la factibilidad, un catálogo de buenas intenciones, ¿no? Y
Y no solo eso, sino en mi trayectoria han venido críticas más fuertes. Por ejemplo, ¿qué papel juega la interseccionalidad aquí? Los cuerpos. ¿De qué disciplina estamos hablando? ¿Es la misma cuando se produce con cuerpos femeninos, con cuerpos masculinos, con países latinoamericanos, en países europeos? Porque cuando hablamos de física, biología, ¿no? ¿De cuál estamos hablando? Y son materialidades concretas. Cuando hablamos de disciplina, de repente, ¿dónde está la dimensión del poder? ¿Son meras condiciones comunicativas las que van a resolver esto? Cuando no es lo mismo hablar como SNIT 3 que como profesor de asignatura, cuando no es lo mismo tener un debate aquí que tener un debate con derecho en términos a los rumbos de esta universidad. ¿En términos qué, perdón? A los rumbos de esta universidad, pues, cuando se juega debates. ¿A dónde va una universidad, por ejemplo? Hay debates entre las disciplinas, juegan mecanismos de poder en los que muchas veces no importan tanto los argumentos. Entonces, una pregunta que se hace es, ¿qué pasa cuando te enfrentas no a una racionalidad que esté dispuesta a dialogar, sino, por ejemplo, a una racionalidad cínica? ¿Y qué es lo que acontece en países como el nuestro? Postular a una transdisciplina, interdisciplina, que abstrae esto, es políticamente pernicioso en un contexto de crisis como el que estamos si no somos capaces de dar respuesta a los cómos, ¿no? Este tipo de preguntas me han hecho y lo comparto contigo, sí, claro, por temas como el cáncer, en donde, por ejemplo, es muy claro a lo largo de la historia cómo han nacido iniciativas muy interesantes. Mira, ahora los científicos son políticos neutralizados porque son casi siempre analfabetas políticos, no se organizan. En la universidad es un claro ejemplo de que los académicos están más acostumbrados en sus luchas de poder interna que en establecer políticas nacionales. Es muy claro este tipo de ejemplos históricos en donde el modo en cómo se realiza la transdisciplina se desbarata en el ámbito de la factibilidad. Entonces, quería preguntarte eso. Sí, me parece bien interesante el comentario. En lo personal, sin duda, yo he hablado más bien enfocado a grupos de trabajo multidisciplinarios que puedan aplicar una metodología, una forma de organizarse interdisciplinaria, pero obviamente reconozco las variables como poder en cualquier grupo de investigación y sin duda para fijar una política de cualquier tipo, ya sea institucional en una facultad, tal es el caso de algo de los que le comenté, como podría ser una política nacional en salud para el caso del cáncer. Creo que los comentarios que te han hecho son frecuentes. Esto de la distancia entre la interdisciplina que se dice que se va a hacer, que tiene algunos criterios, fija algunos estándares y parece políticamente correcta, digamos, corrida, trabaja sobre la horizontalidad, entonces aquí parece que están resueltos muchos de los problemas del mundo fáctico real. Comparto contigo que también he recibido comentarios de algún tipo, de este tipo. A mi juicio, otra vez, un poco la clave. A ver, primer punto, no hay reglas generales para poder hacer interdisciplina. Entonces, de acuerdo, en este caso el problema es cáncer y habrá otros problemas prácticos. No hay una regla general para el abordaje de tales problemas. Entonces, sobre esa premisa diría la siguiente, que es que el rol del director del equipo va a ser clave para poder explicitar, o sea, que se puedan explicitar las posiciones en las discusiones que se puedan dar en el grupo, en el equipo de trabajo. Obviamente, no es que necesariamente uno va a explicitar cuál es su posición política, pero si están discutiendo cáncer, seguramente se podrá explicitar, bueno, esto, frente a un hombre y una mujer, pensás que es lo mismo, es un cuerpo a intervenir de la misma manera, digamos. Solo estoy repitiendo algunos de los comentarios que hiciste, no es mi disciplina, ni la biología, ni mucho menos la medicina, pero digo, los académicos cuando discuten, como vos decís, no están organizados, se discute poca política. En Argentina, el ministro de Ciencia y Tecnología, digamos, y el ministro de Educación son personas que están ahí como una especie de apolíticos, sobre todo el de Ciencia y Tecnología, heredado del gobierno anterior, entonces parece que allí casi no se discute la política o, como vos decías, variables como poder, intereses, han desaparecido del discurso. Entonces, el discurso está más bien dado por la orientación práctica de la resolución de problemas, como si eso no llevara implícito detrás un posicionamiento de algún tipo. Hace poquito, unos días atrás, la semana pasada, han corrido
encuestas a los investigadores en su CONACYT, en nuestro CONACYT allá, en CONICET en Argentina, respecto de si estarían dispuestos a abandonar sus puestos en el CONICET e irse a trabajar con empresas privadas. O sea, empieza el gobierno de Macri a hacer los primeros sondeos en torno a ver si los investigadores estarían dispuestos a abandonar la universidad o las instituciones para ir a trabajar a alguna empresa privada. Y la misma encuesta, con algunos cambios, han ido a las empresas. ¿Usted estaría dispuesto a recibir algún investigador que primariamente esté financiado por el Estado argentino? Entonces, bajo el discurso de que la ciencia tiene que estar al servicio de la resolución de los intereses nacionales, del problema del país, bueno, está despolitizado ese discurso y aparece esto. Me fui un poco lejos, pero digo, ¿hacia dónde iba? Creo que sí, que la inter, la multi, la transdisciplina, efectivamente, de algún modo tenemos que aceptar que tiene que explicitar esas cuestiones porque per se no las tiene, o en los planteos más tradicionales no están explicitadas con suficiencia, a mi humilde juicio. Entonces, probablemente cuando estemos en un equipo multidisciplinario para poder realizar interdisciplina, quien esté al frente de ese grupo va a tener que escarbar lo suficientemente profundo como para que se expliciten, además de los marcos epistémicos que la propia metodología propone y sugiere, o método, forma, también poder hacer explícitas algunas cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos, en este caso, políticos, políticos personales del grupo, de la institución a la que representan, etcétera. Y después, a la hora de hacer un abordaje sobre un problema específico, fáctico, bueno, otra vez habrá que definir de qué estamos hablando, qué intereses hay cruzados allí, esas estructuras de las que yo hablaba que puedan estar en el fondo, tratar de analizarlas en movimiento y que contengan variables de este tipo, esa estructura en los análisis, a mi humilde juicio. Permitirme leer una de las preguntas hechas a través de internet, plantearte las dos disidencias que tengo respecto a lo que has planteado y después nos haces la pregunta. Este es Paco Ledesma, que también fue un que estuvo con nosotros en el diplomado hace un par de generaciones, y él nos dice: hablar de investigación interdisciplinar en ciencia requiere que los disciplinarios, o bueno, quienes representan a las disciplinas, tengan una definición clara de lo que entienden por ciencia. Seguimos pensando la ciencia como el modelo newtoniano de física y es difícil posicionar otros modelos como el de las ciencias históricas o comprensivas, a la Max Weber, si no es en el papel de ciencias subordinadas. ¿Es posible realizar investigación interdisciplinar cuando una noción de ciencia se impone con respecto a otras de igual valor? Creo que atraviesa también muy bien la cuestión y justo tiene que ver con lo que preguntaba Octavio, con lo que creo que pasan de las preguntas que se han generado, y yo diría que concuerdo totalmente con el listado que hiciste, obviamente, de cuáles son, digamos, las bases para una perspectiva inter o transdisciplinaria, nada más que difiero en dos cosas. Una de ellas tiene que ver con, y que es la apuesta del diplomado, por eso sí es muy importante romper incluso con, a veces, con nuestros propios maestros. Yo fui alumna de Rolando y bueno, lo admiro muchísimo, me enseñó muchísimo, pero en la única cosa que no estoy de acuerdo, creo que sí tiene que ver con esa desestabilización de la forma de producción del conocimiento en nuestras universidades, pero también, digamos, fuera de ellas, es romper con la idea del director de orquesta. O sea, yo sí creo que es parte, primero entender que el poder es atraviesa lo social, ¿no? Y por otra, entonces, no decir, no, bueno, vamos a reproducir lo que ya pasa, que es que alguien dirige y los demás subordinados, como lo dice Paco, pues obedecen lo que hay que hacer, sino justamente poner en entredicho eso. Y esa es una parte muy crítica a la hora del trabajo. Primero porque es muy difícil salir del rol, digamos, de subalterno, de subordinado, y trabajar de una manera realmente horizontal. De hecho, digamos, justo a partir del diplomado, de las experiencias del diplomado, yo he tratado de anteponerle a la metáfora o analogía de Rolando del director de orquesta, el del quinteto de jazz, que claro que tiene que tener un muy fuerte conocimiento de su instrumento, pero saber cuándo le toca al otro tomar y construir una cosa improvisada. Es decir, no está dada de antemano, y ahí sí pensaría que vamos a una ruptura incluso de las formas de concebir lo que tiene que ser la interdisciplina. Y en ese sentido, entonces, hay dos orígenes o caminos de la interdisciplina, que esa es mi segunda un poco contraposición, y una es, claro, hay interdisciplinas de derecha y de izquierda.
y de todo el espectro, y que algunas se dirán centralistas o como ahora estos intelectuales donde estaba Aventura, entre otros, firmaron en contra de, digamos, el gobierno de Maduro, diciendo, bueno, es que queremos no estar en la polarización, ¿no? Y justamente yo creo que es a partir de esta que tú reconoces como una conflictividad que es necesaria, que también atraviesa lo social, justamente si reconocemos que el poder atraviesa lo social, donde hay una interdisciplina que viene por decreto, desde arriba, y hay otra interdisciplina que en realidad generamos, que sí que tiene que ver con atmósferas, con necesidades, con interpelaciones, con incomodidades. En el texto en el que yo te pasé, digo que hacemos o pensamos a la investigación interdisciplinaria, que también lo planteé así en un curso que me invitó a dar Octavio, como disidencia de las formas organizativas que tenemos, como disidencia de los espacios, como disidencia de lo que está pasando. O sea, claramente, no hace, ¿por qué? Porque eso, y aquí por este centro ha pasado una serie de personajes, entre ellos François Houtard, que lamentablemente murió, entiendo que ayer, pero también Samir Amin, el mismo Wallerstein, el mismo Pablo González Casanova, en fin, una serie de pensadores críticos y también Carlos Lenkersdorf, en fin, que hablaba de la filosofía tojolabal, que yo retomo mucho en las exposiciones que tendremos en el diplomado, de hablar de una incomodidad con lo que está pasando. O sea, quienes buscamos aquí desde el diplomado hacer una perspectiva interdisciplinaria, estamos incómodos, o sea, no nos sentimos bien con este mundo, pues, ¿no? Y a partir de ahí es que decimos, pues queremos trastocar esas estructuras, esas formas organizativas, esas formas de preguntarnos, y en ese sentido tu pregunta, que me parece muy rica, esta de la interdisciplina, ¿qué escala se da? Pues sería multiescalar, ¿no? O sea, tiene que tener una resonancia en todas las escalas, en la escala personal, o subjetiva, que nunca, bien lo sabemos, es individual, aunque el capitalismo se empeña en decirnos que somos individuos y que pensamos por nosotros mismos y que no sé qué, no, y la otra es, por supuesto, a la escala de la configuración de los equipos, pero también, y es lo que intentamos con el diplomado, es como ir introduciendo una pequeña semilla de que quienes vengan después se la lleven y traten de hacer digamos, ese movimiento es en sus instituciones, en sus lugares de trabajo, y bien les decimos, no es nada sencillo, o sea, es ir a contracorriente, y uno se cansa también, o sea, efectivamente uno dice, bueno, ya, hay momentos en que ya mejor me dejo llevar por la corriente, porque francamente, nadar de muertito, ¿no? Porque si no, es un reto muy fuerte, pero que empieza también por un autoanálisis, incluso, que llevamos a cabo a partir de la perspectiva de Žižek, quien lo han tomado se acordarán, ya desde ahí se desatan las pasiones, le llamo yo, que es muy bueno, porque en esto de velar las fantasías de cuando hacemos investigación, ¿no? No solo la interdisciplina es ingenua, yo creo que la ingenuidad está en todas las ciencias que desarrollamos, y ese puesto en crisis, en duda de la propia configuración, y es ahí donde yo creo que también nos conlleva a y ahí le pararía, y los invitaría a participar en el diplomado, a este análisis crítico de la historia de las propias disciplinas, ¿no? Porque es cuando entonces confundimos justo cómo se llevan a cabo, cuando una le presta, digamos, la biología surgió de algo que antes primero se llamaba filosofía natural, pero después botánica y zoología, y entonces el cambio de nombre, ¿qué implica? Porque sí implican cosas, ¿no? Entonces, analizar bajo esa lógica y irnos poniendo es un poco la invitación que les hacemos en el diplomado, pero serían esos dos puntos en los que yo, con que todo lo demás estoy muy de acuerdo, y remarcaría este proceso dialéctico, que sí nos implica un cierto compromiso y movilizaciones. Pero, y por favor, también. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Luisa Moreno, yo estuve en el diplomado ya hace varios, no me acuerdo cuántos, pero una de las cosas que me han nutrido mucho es precisamente este diplomado. Yo soy profesora de prácticas, o sea, mis alumnos tienen como el gran reto de ir a trabajar ya con la gente, y como trabajadores sociales pues estamos metidos en cualquier tipo de comunidades, ¿no?
Entonces, una parte muy importante es que hemos ido construyendo una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, no fue que un día me senté y dije, ahora voy a hacer interdisciplinariedad en mi grupo de práctica. No, porque trabajábamos con, y hemos seguido trabajando con biólogos, con arquitectos, con urbanistas, con una serie de otros actores universitarios que también están en el barrio. Yo trabajo en el barrio de Tepito ya desde hace 5 años. Entonces, el tema que y que mueve también a tomar una posición horizontal con otras disciplinas es el tema del medio ambiente y en específico de los residuos que genera el comercio en la zona, junto con el tema de la salud, que está no tanto definida por lo que comen, lo que hacen o lo que dejan de hacer, sino por el estrés que genera el comercio. Entonces, esas cosas no lo sabíamos. Lo pudimos saber a partir de asumirnos como una partecita de esa realidad tan, tan compleja, tan, tan abrumadora, ¿no? Tan en ese caos que es el barrio. Y que lo podemos vivir no solamente por ser el barrio de Tepito, sino porque lo vivimos a diario en nuestra ciudad en cualquier lado, ¿no? Entonces, empezamos, la maestra de bachillerato, empezamos por observar de manera, dejando como a un ladito nuestra disciplina y verlo desde, así como en blanco, ¿no? Desde todos los puntos de vista posible y en registrarlo, qué me dijo, cómo lo vi, cómo lo sentí, qué dijo el otro, y empezamos a intercambiar, a dialogar. Y ahí lo más bonito que me he llevado de esa experiencia es que conceptos como región o como espacio o como actor social han sido… Ya no me quedo con lo que dice mi disciplina, o los compañeros arquitectos ya no se quedan con la noción de espacio que dice su disciplina, o los biólogos, sino que hemos construido o hemos tratado de enriquecer una noción de espacio que nos dé la referencia a las tres disciplinas o a todos los que estamos ahí, no a las tres, sino a los que estamos ahí trabajando, que nos dé esta posibilidad de diálogo, y pero sobre todo que a los muchachos practicantes de arquitectura, practicantes de trabajo social y los de biología ya son profesionales, pues, ¿no? Que nos dé la posibilidad de plantear alternativas bien diferentes a las que si fuera yo solita trabajadora social o a la que si fuera mi grupo de estudiantes de trabajo social. Entonces, creo que compartimos todas las disciplinas, bases metodológicas, muy importante, con técnicas, instrumentos que podemos enriquecer, adaptar, de manera que vayamos nosotros construyendo nuestro caminito. Y cada año es diferente, o sea, no es que llega mi grupo un año y al otro año se repite lo mismo, no, porque la realidad es bien diferente. Es más, como decía uno de nuestros entrevistados hace poquito, nos decía, pues es que Tepito muere y revive al otro día, o sea, un día estás y otro día ya no estás. Cuando empiezas a dialogar y cuando además también los integras a tu grupo de académico, porque realmente es un trabajo académico el que tenemos que hacer ahí como docentes, pero metes esos saberes, ¿no? Esos saberes sociales, los saberes de la gente, entonces eso se convierte todavía más en algo más rico que vas incorporando a tu disciplina, ¿no? O a tu, sí, a tu disciplina, porque yo no dejo de ser trabajadora social, pero también a esto que se va construyendo juntos. Y es bien diferente, cada vez es muy diferente, y pues de verdad que quienes están empezando no se van a arrepentir porque está muy bien.
Hola, muchas gracias, Damián, por tu maravillosa, clara y concreta conferencia. Soy María Gladys Castillo, trabajo en el CEIG desde hace muchos años y tuve la fortuna de tomar el diplomado en línea de investigación interdisciplinaria el año pasado, y también he colaborado un poco como asesora en el diplomado en línea. Y también soy docente dando talleres de integración dentro del diplomado. He de compartirles que para mí ha sido y desde el principio un reto al cual Aide me invitó. Y escuchar ahorita varias de las participaciones me hace reflexionar en algunas cosas, y nada más quiero compartirles algunos puntos. Definitivamente el término interdisciplina y multidisciplina y transdisciplina e interdisciplina se utiliza por todos lados. Pero lo importante es que el centro, desde el diplomado, plantea que la interdisciplina se hace solamente en equipo. O sea, es un grupo multidisciplinario que construye a través de construir a su vez un problema, de determinar un problema y abordarlo. O sea, la interdisciplina desde nosotros no se hace individual. Y eso va en relación a algo de lo que comentó Aleida, ¿no? O sea, ¿por qué si yo como abogada, por ejemplo, puedo tomar, ¿no?, diferentes elementos y enriquecer mi investigación o mi planteamiento a través de abrirme a leer otros autores de otras disciplinas? Bien, está muy bien, pero eso no es interdisciplina. Para que haya interdisciplina tiene que haber un equipo que comparta y que construya desde sus disciplinas. Entonces, yo creo, y aquí nos acaba de dar el testimonio, ¿cuál es tu nombre? María Luisa, que te recuerdo, que a partir de tomar el diplomado de investigación interdisciplinaria, hay una transformación, profunda individual, que se hizo a través de compartir con otras personas, individuos, seres humanos. Y eso nos hace, a mí me remonta a la idea de sistema, evidentemente de sistemas complejos que plantea Rolando, pero también lo enriquecedor que tiene el módulo que van a ver de Edgar Morán, en el cual él de ninguna manera, o sea, el individuo, el ser humano está siempre ahí, pero en relación con un todo. O sea, nada de lo que yo haga, piense o diga, tú decías que somos sujetos, que somos individuales, sí, somos individuales, somos únicos, pero no lo somos a partir de nosotros, lo somos a partir de la relación con los demás, y no solamente con los demás seres humanos, sino con los demás seres vivos. Entonces, bueno, o sea, el diplomado es sumamente rico y es un reto grande individual. Justo tú comentabas que en la Facultad de Ciencia te enfrentas, ¿no?, a los poderes, a los egos. Yo soy SNI3 y entonces, ¿cómo voy a permitir que tú vengas a decirme que un problema lo puedo abordar desde esa disciplina cuando yo he investigado? Sí, pero ¿es lo mismo ser mujer que ser hombre? ¿Es lo mismo ser una mujer en Tepito o una mujer en las Lomas de Chapultepec que tiene cáncer? No. O sea, somos un sistema y formamos parte de un sistema. Entonces, ese es otro elemento que el diplomado fortalece mucho. Y bueno, yo les invito a los que nos están escuchando por internet, en línea, y a los que están aquí, que se den esa oportunidad. Porque es una oportunidad de transformarse a partir de la experiencia grupal, y eso llevarlo a sus disciplinas, a sus escuelas, a sus empresas, a donde sea, porque esto está abierto a todo, a todas las disciplinas. Tú hablabas de del término de Boaventura de Sousa, ¿no?, de los saberes ecológicos. O sea, la experiencia es lo que nos da el conocimiento, y no tengo que tener una escuela formal para saber cómo son las cosas. Mi vocabulario va a ser distinto. Yo en lo personal les he de compartir que para mí fue un gran reto, porque mi formación es de las áreas duras, yo soy contadora. Entonces, desde el término epistemología que tú decías, no tiene secundaria, bueno, yo tengo licenciatura y yo no entendía qué era la epistemología, ni tampoco lo entiendo muy bien todavía, ¿no? O sea, entonces, no se necesita la escuela formal para aportar desde tu experiencia lo que puede contribuir a mejorar, a analizar algún problema, ¿no? Entonces, de veras, los invito muy insistentemente en tomar el diplomado. Gracias. Gracias, Gladys. Quería hacer dos pequeños comentarios. Sí, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, Gladys, por los comentarios y
Quería contestar la pregunta que mandaron online respecto a la definición de ciencia. Obviamente en un grupo de trabajo, aquella ciencia definida en el periodo de revolución científica, ciencia newtoniana, digamos, físico-matemática y derivada de las demás ciencias, por supuesto está un poco lejos de las concepciones y las miradas de ciencia que tenemos desde las sociales, incluso desde las humanas. O sea que el comentario lo comparto plenamente de que del estudiante, del diplomante, ya egresado del diplomado, respecto de que también hay un desafío allí a la hora de discutir qué tipo de ciencia, digamos. Yo les decía que mi codirector es discípulo, trabajó muchos años con Mario Bunge. Para quienes no lo conozcan, Mario Bunge consideraba a las ciencias sociales como pseudocientíficas. O sea que se imaginan que sí, efectivamente trabajamos en ese ámbito. No es que Luis lo considere así, por suerte tiene una mirada un poco más progresista en tal sentido, pero bueno, sí aparecen preconceptos de ese tipo en equipos de trabajo de este tipo. Y quería comentar algo en relación a lo del director también. Sí, para mí es bien interesante poder definir si es totalmente horizontal o si alguien asume algún tipo de rol. Tanto Rolando como Roberto impulsan la presencia de ese director. Yo en lo personal estoy en una posición, bueno, fácil de decir, pero intermedia entre la posibilidad de la horizontalidad y un director que dice a cada uno lo que tiene que hacer. Creo que tiene que aparecer una persona que sea capaz de asumir el rol, no sé si de dirección, pero quizás de coordinación, para que de alguna manera lo que charlábamos recién con... ¿Víctor era el nombre? Tú, Octavio, lo que trataba de decirle a Octavio, tiene que haber alguna especie de coordinador que sea capaz de que los miembros del equipo expliciten, además de los marcos epistémicos, algunas otras cuestiones y algunos otros valores que llevan consigo. Entonces me parece que ese tiempista que puede ir dándole entrada a cada uno, que pueda explicitar algunas cosas, se me hace a principio que tiene que estar presente. Si no veo la posibilidad, y quizás acá podemos disentir de que se desmadre automáticamente y que sea muy difícil para el grupo ir en algún sentido. Creo, yo más que un director, pienso en una especie de coordinador. Llevándolo a un caso práctico, pienso a lo mejor en el diplomado. Si no estuviesen ustedes las coordinadoras coordinando justamente la discusión que pueda darse en ese módulo 4, quizás ese grupo de diplomantes a lo mejor terminaría, quién sabe dónde, en algo maravilloso, quizás no. Entonces, me parece que quizás pueda aparecer alguna figura de ese tipo. Dos cositas nada más. Una tiene que ver con lo que acaba de decir Gladys, pero también preguntaba Octavio, y es: en el diplomado hemos incorporado, justamente por el conocimiento que tiene Gladys de estos talleres de integración de biodanza, para no dejar el cuerpo afuera. Y que es muy difícil, ¿por qué? Porque sí estamos también contra esta mirada cartesiana muy criticada por una serie de epistemólogos e historiadores de la ciencia sobre no queremos, digamos, el cerebro en la cubeta, es el cerebro el que piensa y ahí se desarrolla. El cuerpo, y ahora ya también la neurofisiología lo ha reconocido con la cognición incorporada, toma parte en eso de manera fundamental. Entonces, es a partir de ello que incorporamos una serie de sesiones ¿dónde se pone en juego eso también? Y ha sido en algunas veces difícil, porque hay gente que dice, no, ¿y eso qué? O sea, eso es esotérico, eso tiene que es metafísico, no me... O sea, una serie de cuestiones donde hay que efectivamente poner el cuerpo. O sea, no... Y en eso podríamos, hay toda una perspectiva, poner a discutir, ¿no? Y traer a Butler, entre otras, aquí. Pero más allá de eso, sí considero que es muy importante esa integración que hemos hecho de diferentes perspectivas para un cierto resultado. Y ahí es donde efectivamente no nos llamaríamos ni directoras y quizá tampoco coordinadoras, yo lo llamo más bien como facilitadoras, como moderadoras, porque el diplomado, y no me canso de decirlo, de hacer la analogía con la comida, primero porque me gusta mucho comer, supongo que a todos, pero de que hay, el diplomado lo que hace es poner la mesa, poner, digamos, una... Para mí, sí lo me atrevería a decirlo así, a lo mejor con poca modestia, pero una buena mesa para que se sienten a discutir con las herramientas, con los elementos, con los sabores, con los gustos que cada uno, cada una trae por su propia trayectoria, digamos, profesional, pero también académica, profesional, pero también personal, y con toda la serie de intersecciones que nos constituyen, ¿no? Como hombres, mujeres, trans, las diversidades, las edades, las formaciones, las perspectivas políticas, ideológicas, éticas, en fin, que se juegan en cada una de esas discusiones, y es poner esa mesa y a ver
Por eso es que no hay recetas, hay una cierta sistematicidad a la hora de hacerlo, y esa ha llegado a ser el diplomado, esta propuesta, es decir, estos módulos, estos autores, esta metodología, esta reflexión epistemológica, esta puesta en crisis, porque todos entramos en crisis en el diplomado, se los advierto a quienes lo van a tomar, pero del que esperamos y pensamos que tenemos un cierto conocimiento para salir hasta cierto punto airosos. Ya después, obviamente, la vida y nuestra trayectoria post-diplomado nos irá diciendo qué tanto eso realmente impactó o no, ¿no? Que aquí tenemos algunos ejemplos positivos de que sí, pero bueno, dichosos, que nos dan mucho placer, pero que efectivamente implique una puesta en crítica de nuestro propio saber, pero también de lo que estamos haciendo y desarrollando en nuestros lugares de acción, digamos, que son múltiples también. Entonces, bueno, pues no nos queda más que invitarles y, bueno, alguien pregunta en línea que si hay opción de tomar el diplomado en línea, y bueno, pues sí tenemos una versión del diplomado en línea, no es exactamente el mismo, el año que entra saldrá en línea, entonces lo estaremos promocionando para quien no pueda venir y le interese puede ver esa opción también, pero sí les invitamos a involucrarse, poner el cuerpo, venir a discutir cara a cara y hacerlo, sí, Gladys. ¿Permites hacer un último comentario en torno al director de orquesta? Yo diría que sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que alguien tiene que estar para acompañar, yo diría acompañar, facilitar, pero ahí lo importante es que quien asume ese rol lo haga desde, en forma horizontal, individualmente, o sea que desde que está en ese rol, esté muy consciente de que no sé más que tú, ni soy más que tú, simplemente vamos a acompañarnos. ¿Por qué? Porque tú ya tienes experiencia en el tema, pero no lo sabes todo. O sea, yo como coordinador o facilitador, ¿no? Entonces, eso yo sí tiene que haber alguien, ¿no? Que asuma ese rol, ¿no? De acompañar, de orientar, de guiar, no de dirigir como orquesta. Sin embargo, la armonía que tú decías, efectivamente tiene que haber una armonía para que haya una orquesta, ¿no? Y por último, lo que decías de poner el cuerpo. Sí, esto que estamos haciendo para ayudar, para facilitar la integración de los grupos, va más allá del cuerpo, toca emociones y sentimientos. Que a mí me encanta poder hablar de emociones y sentimientos en la universidad, porque ya hay un seminario de emociones y sentimientos que lidera la doctora Olga Hansberg, que fue coordinadora de humanidades. Entonces, eso nos da la posibilidad de nombrar lo que podría llamarse cursi, vano, no, o sea, somos emociones, sentimientos en un cuerpo, ¿no? Que definitivamente todos esos conflictos que se dan en los grupos, en los equipos y demás, tiene que ver con esas emociones y sentimientos. Entonces, también en esos talleres de integración, tratamos de facilitar, ¿no? De una forma armónica, orgánica y demás, eso, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias por la plática, también por tus comentarios, Aide. Bueno, cuando hablaban de que no hay una regla general para la interdisciplina, bueno, me puse a pensar un poco que sí, no hay una regla general, pero podemos hablar de un punto de partida que es pues la construcción de un sistema complejo, como bueno, tomando una problemática como para construir un sistema, pues se establecen los múltiples elementos que forzosamente tienen que ser heterogéneos y que son interdefinibles, es decir, que no puedes hablar de uno sin considerar al otro. Entonces, partiendo de esas relaciones que se establecen al principio, cuando se inicia con un proyecto, se puede hablar de, pues no sé, el punto de inicio de la interdisciplina para no, bueno, digamos tal vez para no perdernos un poco como en… Está bien, no hay recetas, eso es muy, muy real y es necesario, pero también sí podemos hablar como de una aproximación a ello. Otra pregunta que también tenía y que ya se abordó desde hace rato fue como cuando hablaste del grupo interdisciplinario desde licenciatura que se forma en la Facultad de Ciencias Exactas, cuando hablaste de que había las carreras de biología, física, matemáticas, química y que son interdisciplinarios, yo me preguntaba, al igual que los demás, que
cada una de estas disciplinas tiene tradiciones de pensamiento, paradigmas en términos de Kuhn, marcos epistémicos en términos de Rolando García. ¿Y cómo conciliarlas si sabemos dentro de la historia de la ciencia que la física, por ejemplo, se erigió como la gran maestra de todas las ciencias, e incluso la sociología también se vio influenciada por los postulados de la física? Y entonces Comte, por ejemplo, se planteaba hacer una física social. Entonces, ¿cómo armar un grupo interdisciplinario en esta facultad? ¿Cuál fue esa experiencia cuando hay tantas tradiciones de pensamiento? Pues, para empezar, una hegemónica que también contagió a la biología, ¿no? O sea, y a todas, con toda esta cuestión de los reduccionismos, etcétera. ¿Cómo es que se concilia eso que tiene que ver, y que ya respondiste un poco, ya de hecho ya lo respondiste con el comentario anterior? Y bueno, cuando hablabas por último de esta cuestión de que los saberes populares pues no pueden explicitar un marco epistémico, Rolando García, que decía que el marco epistémico es, en términos generales, una cosmovisión, que él no quería utilizar el término, pero es una cosmovisión. Entonces, creo que todos los pueblos indígenas en nuestro país pues tienen claro cuál es su cosmovisión, en ese sentido lo pueden explicitar mejor que las ciencias, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo y muchas gracias. Sí, empiezo desde la última hacia adelante. Quizá cuando me refería a que los saberes populares quizás no podían explicitar su marco epistémico en términos de cómo la academia dice lo que es un marco epistémico. Sin duda reconozco, por lo menos estoy parado en, como vos dijiste, el término que no le gustaba utilizar a Rolando, las cosmovisiones de mundo. Entiendo que todas las culturas, incluso he aprendido, es primera vez que estoy aquí en México, las culturas milenarias mexicanas sin duda tienen una cosmovisión de mundo que tienen mucho para decir para la resolución de los problemas que la academia se pueda plantear. Así que si quedó alguna duda al respecto, especificarla, aclararla. Y después vos decías, bueno, no hay una receta, entonces apelaste a sistemas complejos, interdefinibilidad y alguna de los conceptos de Rolando. Sin duda, digamos, el propio Rolando decía, para cada problema habrá que repensar la forma de organización de esa interdisciplina que se dé allí, y sin duda él hablaba de investigación interdisciplinaria y sistemas complejos como nombre y apellido de lo mismo, decía. Habrán notado que yo no me refería a sistemas complejos, y eso fue intencional porque tengo claro que la mirada metodológica y que es explícita del diplomado es en esos términos. Entonces evité referirme a ello porque imaginé que a lo mejor podía salir este tema de discusión. Nuestra mirada no tiene que ver necesariamente con la investigación interdisciplinaria en sistemas complejos, la consideramos, estamos como en ese debate interno en torno a si es la metodología del grupo de estudio. Y en particular me preguntaste en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales qué pasa ahí con las visiones, digamos, las concepciones de ciencia de cada una de las disciplinas que allí se cultivan. Dijiste, en términos cunianos hay paradigmas, y en términos cunianos, o de algunos que se declaran cunianos, nos verían a las ciencias sociales como preparadigmáticas, y bueno, y algunos desde las ciencias sociales dirán que somos aparadigmáticos, etcétera, toda esa discusión. Pero la verdad que sí, es bien complejo. La primera complejidad se da entre ciencias sociales y ciencias exactas y naturales, y este modo de entender la ciencia, digamos, definido vos hiciste parada en dos o tres puntos, me parece interesante la historia de la ciencia, pero asimismo después, dentro de las ciencias exactas y naturales, sin duda también hay concepciones diferentes de ciencia, sobre todo, diría, de la matemática, hacia el resto, digamos, y aquellos que hacen lógica como ciencia también, como disciplina de la matemática, derivada de la matemática, si se quiere, también. Entonces, eso llevado a un proyecto de investigación en concreto, sin duda es sumamente dificultoso. En el caso de este instituto que decía, es como una especie de CEICH que adentro tiene los proyectos que de antes traían los investigadores, o sea, cada uno en sus disciplinas. Veremos en el corto plazo cómo las políticas institucionales y algunas otras cuestiones como la atmósfera a la que me referí y algunos otros elementos hacen de esas investigaciones que puedan ser interdisciplinares. Un poco les cuento porque conozco la cocina de cómo se hizo el proyecto. Había que escribir un proyecto para que aprobase el CONICET y la universidad de una institución que nucleara a todos estos investigadores. Entonces apareció la palabra interdisciplina porque obviamente está de moda, queda más o menos bien, etcétera.
en este caso había, se buscaron algunos papers, quien llevó adelante la propuesta, investigó un poco sobre la interdisciplina, pero en la propuesta se escribieron que se abordaban cuestiones, como decía la profesora o investigadora por atrás, cuestiones del ambiente, entonces medio que se forzaron los argumentos de que algunos físico-químicos hacían análisis de agua y algunos otros hacían investigaciones de algún tipo, entonces, bueno, ahí hay interdisciplina, que hay un nodo interdisciplinario. Los que conocemos la cocina sabemos que ahí hay unos químicos que hacen algunos temas y algunos biólogos que hacen otros y algunos matemáticos que hacen otros, digamos. El desafío será, por lo menos desde lo personal, a futuro ver cómo realmente se hace interdisciplina en ese instituto. Bueno, ante todo, muchas gracias también por la oportunidad de estar compartiendo tu experiencia. Yo estoy participando en este momento, junto con Aide y otros compañeros, en un posgrado de estudios latinoamericanos. En su formación, a alguien se le ocurrió llamarlo posgrado multidisciplinario. Y la verdad, quizá nos ha creado más problemas de los que nos ha facilitado. Después se nos ocurrió presentar ante CONACYT las características del posgrado, pero entonces osadamente hablamos ya de interdisciplinario. Y prácticamente CONACYT nos da 4 o 5 años de vida en la medida que demostremos que somos realmente interdisciplinarios. Y entonces estamos metidos efectivamente en ese berenjenal, ¿no? Estamos en un programa de revisión del plan de estudios, ¿no? Tenemos que demostrar efectivamente que podemos ser interdisciplinarios. Tenemos 2 grandes corrientes dentro. Los absolutamente escépticos, que naturalmente defienden a rajatabla su propia disciplina, y algunos que somos muy optimistas, ¿no? Y que pensamos que es factible efectivamente poder hacer de alguna manera interdisciplina. Describo rápidamente el posgrado. Son 5 entidades distintas las que lo forman parte, que lo integran. Ahí estamos, en la Facultad de Ciencias Políticas, que tiene a su vez 5, 6 especialidades, la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene a su vez 12 especialidades distintas, el CEIC, está en Investigaciones Económicas, y el CIALC, que es un centro de investigación sobre América Latina y el Caribe. Bueno, entonces, somos 140 tutores, y tenemos regularmente cada año 400 estudiantes que quieren incorporarse, sea la maestría o al doctorado. Bueno, estamos en plena discusión, ¿no? No hemos llegado todavía a ningún acuerdo, ¿no? Yo sospecho, pero es una sospecha solamente, que podríamos eventualmente, primero, quitarle el miedo del compartir disciplinas a todos los que lo integran, estudiantes y profesores, un poco en el sentido de que tú justamente lo estabas señalando. Es decir, que se pierda el miedo. Y yo diría, ojalá tuviéramos posibilidad no solamente de tener relación entre los de ciencias sociales y humanidades, que tuviéramos relación con todo el resto de la universidad, ¿no? Geología, matemáticas, física, química, biología. Yo creo que a todos nos sería muy bien, ¿no? No solamente a los que estamos en ciencias sociales, el aprender los nuevos desarrollos en los otros campos, también a aquellos les sería muy bien venir con nosotros, ¿no? Y darse cuenta que el proceso constructivo de la disciplina, de la ciencia es el mismo. Y que quizás son más duras las nuestras que las que llamamos duras, ¿no? Entonces, ese es un poco alguna sospecha que yo tengo. Que podríamos, primero, hacer participar efectivamente en ese tipo de diplomados, en seminarios, a todos nuestros profesores y nuestros estudiantes. Y quizá también empezar a experimentar con algunos proyectos de investigación, ¿no? En términos precisamente interdisciplinarios, sin tener miedo incluso de invitar a especialistas de otros tipos de disciplinas que puedan eventualmente, efectivamente, participar de acuerdo con el problema que se trate, ¿no? La estructura universitaria conspira todavía en contra nuestra, y no solamente en nuestro caso, son prácticamente todas las universidades, pero tenemos que romper por algún lado, ¿no? La obra de González Casanova sobre la nueva ciencia es extraordinariamente saludable, ¿no? Porque nos invita a todos efectivamente a pensar de otra manera. Entonces, bueno, pues estamos en esa situación,
mi querido Damián, no sé si algún día podamos efectivamente decir ya con mayor precisión cuáles son nuestros logros, pero por lo pronto estamos ante ese reto, ¿no? Y si tienes alguna sugerencia que nos facilite efectivamente o que nos ahorre un poco en este escabroso camino el llegar más rápido, ya sabes, te lo agradecemos infinitamente, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario y también te devuelvo con un comentario. Si la maestría o doctorado en estudios latinoamericanos también logra todo esto que describiste, digamos, estas 5 instituciones, todos sus tutores, hacer algún avance significativo de algún tipo, bueno, nos contás para que lo podamos aplicar en Argentina. Gracias. Bueno, pues les agradecemos el estar aquí, las preguntas, los comentarios y les renuevo la invitación a que participen con nosotros en el diplomado. Gracias.